Este es un evento realizado en Chile, donde personas reconocidas de diversos ámbitos de estudio, tanto científico como humanista, exponen a la ciudadanía sobre problemáticas a las que se enfrenta o se enfrentará en un futuro la sociedad. Esta actividad es organizada por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile, y se desarrolla de manera anual desde el año 2011. En esta 12ª edición, sin límite real, la invitación es a imaginar cómo sería un universo de posibilidades infinitas, a que se atrevan a explorar de la mano del metaverso todos los futuros que seamos capaces de imaginar. Es un espacio libre de la lógica y las barreras de lo humano. El principal evento de divulgación científica en Latinoamérica, en esta edición, por primera vez se está realizando de manera presencial en las 16 regiones del país, con 34 charlistas internacionales. Hoy en nuestra región del Maule tendremos el honor de escuchar a destacados científicos. El doctor Ratan Lal, distinguido en la ciencia del suelo, es Premio Nobel de la Paz y obtuvo el Premio Mundial de Agricultura el año 2018. Siddhartha Dasgupta, economista, autor del informe Dasgupta, que recopila el estado de los ecosistemas y la biodiversidad en el que propone soluciones para enfrentar y revertir el daño. También estará con nosotros la doctora Lina Seldovich, periodista de divulgación científica. Sus libros han sido número uno en bestsellers de Amazon en la categoría de Ingeniería Medioambiental. A continuación, los invitamos a ver un video que presenta los principales hitos de este congreso organizado por la Comisión Desafíos del Futuro, integrada por miembros del Senado de Chile y asesorada por reconocidas organizaciones científicas y universitarias, quienes se encargan de impulsar leyes y proyectos estratégicos para el futuro del país. ¿Te imaginas la fabricación de satélites en nuestro país? ¿Sabes qué son los neuroderechos? ¿Minería verde o hidrógeno verde? Desde el año 2011, la Comisión Desafíos del Futuro, integrada por miembros del Senado y asesorada por reconocidas organizaciones científicas y universitarias, se encarga de impulsar leyes y proyectos estratégicos para el futuro del país. Este 2022, la comisión es dirigida por el senador Francisco Chaguán e integrada por los senadores Jimena Rincón, Jimena Órdenes, Kenneth Pugh y Luciano Cruz Coque. Durante el 2022, la comisión discutió importantes proyectos como la protección del genoma, proyecto que prohíbe la clonación y regula su edición, o el que facilita la investigación científica y tecnológica en el país. Convocó a más de 15 mesas de trabajo para sacar adelante políticas nacionales como en inteligencia artificial, minería verde, ciberseguridad de juventudes, ecoetiquetado e institucionalidad de prospectiva, mesa que invitó a 4 expresidentes y que busca crear espacios institucionales para estudios de futuro, con el fin de mejorar la gobernabilidad. No menos importante, la curatoría y programación de todas las versiones de Congreso Futuro, el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica. Este año estaremos en todas las regiones del país y hemos comenzado el camino para su internacionalización en Argentina, Marruecos y España. También estuvimos presentes con el Congreso del Futuro en tu comuna, en Paihuano, Quinta Normal, Molina, Santa Cruz, Pucón, Yaicén, entre otras. Tuvimos el Congreso del Futuro de Jóvenes y también el Congreso del Futuro de Niños, Niñas y Adolescentes. Asistimos a la Cumbre Mundial de las Comisiones de Desafíos del Futuro, presentes en 17 parlamentos del planeta, y nuestro Congreso del Futuro fue considerado actividad oficial de la misma. Por último, la serie de 6 capítulos Tenemos un Dilema, espacio de conversación y reflexión entre el público y expositores del Congreso Futuro en torno a temas cotidianos y contingentes. Nuestra misión es adelantarnos a los conflictos energéticos, ambientales o de salud y suplir con legislación y políticas públicas respaldadas científicamente los desafíos mundiales que impone el futuro, impulsando una visión de común bienestar y buen vivir para todos y todas las chilenas. Para dar inicio a esta actividad, saludamos a las autoridades presentes. Señora Jimena Rincón González, miembro Comisión Desafío Futuro del Senado. A continuación, leemos las excusas del senador Juan Antonio Coloma, quien lamentablemente no nos pudo acompañar hoy.
Juan Antonio Coloma, senador de la República, saluda con especial atención a la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, al rector de la Universidad de Talca, doctor Carlos Torres, al rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Claudio Rojas, al rector de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Teodoro Rivera, y agradece la invitación a la quinta versión regional del Congreso del Futuro, año 2023, sin límite real. A la vez, hace llegar sus excusas y lamenta profundamente no poder asistir a tan importante actividad por encontrarse cumpliendo con labores propias a su cargo en el Congreso Nacional. Coloma Correa envía sus sentimientos de alta estima, reitera su compromiso histórico con el tema y no puede dejar de recordar con emoción la oportunidad en que organizó la primera versión del Congreso del Futuro en la región del Maule. Saludamos a las autoridades de las universidades de Talca, Católica del Maule y Autónoma, instituciones que hicieron posible que hoy podamos disfrutar de la plataforma de intercambio de ideas y pensamientos más importante de Latinoamérica. Doctor Carlos Torres Fuchsloger, rector de la Universidad de Talca. Doctor Claudio Rojas Miño, rector de la Universidad Católica del Maule. Doctor Iván Suazo Galdames, vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad Autónoma de Chile. Saludamos a los secretarios regionales ministeriales que nos acompañan hoy. Seremi de Salud, doctora María Gloria Icaza Noguera. Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Hernández Fernández. Saludamos al coronel de Carabineros, Óscar Muñoz Vázquez, jefe subrogante, séptima zona, Maule. Saludamos también a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. Doctor Cristian Rojas Barahona, vicerrector académico de la Universidad de Talca. Doctor Hernán Maureira Pareja, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Católica del Maule. Doctora Claudia Mora Rojas, vicerrectora de sede Talca de la Universidad Autónoma de Chile. Doctor Roberto Jara Rojas, director de investigación de la Universidad de Talca. Doctora Liliana Zúñiga Venegas, directora de investigación de la Universidad Católica del Maule. Doctora Estela Moisán Rodríguez, directora de desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma. En representación de la gobernadora regional, saludamos a Leandro Ursúa. Saludamos también de manera muy especial a nuestros conferencistas internacionales que nos acompañan de manera presencial, Sir Pastadab Gupta y la doctora Lina Seldovich. Aprovechamos la ocasión para saludar a Carol Dasgupta, señora de nuestro expositor, Sir Partha Dasgupta. También le damos la bienvenida al doctor Ratan Lal, quien colabora con este Congreso Futuro de manera remota. Lo propio hacemos con los investigadores regionales que estarán en los paneles de conversación. Doctora Janeris Mirabal, doctora María Alejandra Moya, doctora Sara Cuadros, doctor Carlos S., doctor Samuel Ortega, doctor Julian Van Hulst, doctora Pamela Rojas, doctor Blas Lavandero y doctora Patricia Silva. Para dar inicio a este importante evento de divulgación científica, organizado por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile, invitamos a Jimena Rincón, miembro de la Comisión Futuro de Chile del Senado. Muy buenos días a todas y a todos los presentes, a los jóvenes, a los estudiantes, a los investigadores, a los dirigentes de los distintos ámbitos que hoy día nos acompañan y que son fundamentales para trabajar y pensar el futuro. Con especial agrado saludo a los rectores de la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Autónoma, que son fundamentales para poder estar hoy día acá. De verdad, muchas gracias por el compromiso y el trabajo. A los seremis, al representante de la gobernadora, a todos y a todas. La verdad es que este año es un año especial para nuestra Comisión del Senado de Desafíos del Futuro. Cuando la creamos, por allá por el año 2010, junto al senador Girardi, Coloma, Chaguán, quien habla, no llegábamos a imaginar lo importante que iba a ser esta comisión. Han pasado los años y no solo esta comisión se está internacionalizando, y ustedes lo veían en el video, sino que por primera vez y después de mucho esfuerzo estamos presentes con este Congreso del Futuro
en las 16 regiones del país. Ya no solo en Santiago o en las regiones del extremo, que era con las que partimos, sino que en todas y cada una de las regiones. Y eso tiene sentido porque cada región tiene algo que decir y aportar. Para quienes somos de regiones, la realidad de nuestro territorio es la más importante. Pero en realidad, la realidad de cada territorio forma parte de un conjunto global que nos permite pensar y avanzar hacia los desafíos que nos presenta el país. Este año, el Congreso del Futuro tiene el título de Sin Límite Real. Y el metaverso es como la niña bonita del Congreso, es lo que nos reúne y en torno a ella, al metaverso, nos sentamos a conversar. Partíamos la inauguración del Congreso de Desafíos del Futuro el lunes con una conversación con Charles Darwin. Y era de verdad impresionante cómo en tiempo real se le preguntaba a él. Se grabó, por cierto, pero se hizo una conversación en tiempo real y se le preguntaba a él qué es lo que pensaba o cómo veía ciertos temas y tópicos o qué opinaba de un personaje determinado que en su tiempo real no existía. Por lo tanto, él no podía opinar de él, sino que de lo que las circunstancias de ese personaje significaba. Este Congreso lo que quiere es desafiar a la comunidad o que la comunidad nos desafíe a nosotros para pensar y adelantarnos a los desafíos que tenemos. Y no podemos dejar de señalar que la ciencia como tal tiene que ser colaborativa, tiene que ser democrática, tiene que ser con todas y todos los actores. Estamos convencidos de que el desarrollo de la ciencia es el camino que los países deben tomar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de sus comunidades y que debemos estar preparados para los avances que las tecnologías nos permiten y nos proponen. Esto está alineado al tema que eligió el Congreso del Futuro para este año, Sin Límite Real, donde hay un llamado de atención ante el avance de la nueva revolución tecnológica del metaverso que desafiará lo que hemos visto, conocido o estudiado hasta el momento. Es claro que la ciencia, al igual que las sociedades, no se construyen en base a egoísmos o a individualismos. La ciencia tiene que ser un trabajo en comunidad. ¿Y quién mejor sabe de esto que las universidades, que lo hacen permanentemente? En donde cada investigador, cada profesor, cada alumno aporta en bloque al desafío de saber. Tal como lo dijo uno de nuestros grandes, un premio nacional de ciencias, Humberto Maturana, quien decía, y cito, se dice que el progreso tiene que ver con la competencia. No quiero desvalorizar a Darwin, pero en él es un hecho que cuando competimos, el autoengaño es pensar que mi bienestar radica en negar al otro. Cierre de comillas. Este gran mensaje de un grande, de Maturana, debe ser el que guía a los miles de niños y niñas que quieren hacer carrera en el mundo de las ciencias. El desarrollo de la ciencia y del país se hace entre todas y todos. Y hoy día quiero recordarlo trayendo a la mente algo que rápidamente se nos va olvidando, pero enfrentamos hace poco el COVID-19. El COVID-19 nos sorprendió a todas y a todos. Y en nuestro país, enfrentar la crisis del COVID-19, que fue un enfrentamiento adecuado, no exento de errores, nos mostró lo importante que era dejar de lado las ideologías y entender que entre público y privado íbamos a salir adelante, que en la colaboración íbamos a encontrar la respuesta, que no importaba que las personas pertenecieran a FONASA o a ISAPRE, todas podían ser atacadas de igual manera y que de manera colaborativa teníamos que enfrentar la solución. Y creo que
La muestra que dio el país al mundo en este ámbito fue de ejemplo. Todos y todas abordamos de manera responsable esa crisis y el desafío de la individualidad a la unidad fue el que se impuso. El desarrollo tecnológico y científico por sí solo no acabará con las desigualdades que asolan a gran parte del mundo y también a nuestra patria. En Chile y en el Maule hay talento. Hay talento que tenemos que potenciar. Talentos como el de Mónica Carrasco, académica del Departamento de Biomédica de la Universidad de Talca y fundadora del primer centro de investigación en células madres y neurociencias en Chile. O el de Karen Saavedra, académica de la Facultad de Ingeniería de Talca y primera ingeniera aeroespacial de Chile. Talentos esforzados, talentos locales que nos muestran que es posible cambiar la realidad o al menos incidir en ella. Ante los tremendos desafíos mundiales de los últimos 2 años y ante la crisis climática que también vivimos en nuestra región, contra la que debemos luchar, creemos que el desarrollo de la ciencia en nuestro país va por la senda correcta, pero sin duda queda mucho por mejorar. Nuestro presupuesto nacional para el desarrollo de la ciencia y tecnología debe ser aumentado. Esto es algo que decimos todos los años, es algo que los senadores y senadoras en la discusión del presupuesto ponemos una y otra vez sobre el tapete. Al menos debemos superar la cifra o llegar a la cifra del 1% del Producto Interno Bruto, como en los países de la OECD. En Chile existen científicos y científicas calificadas y preparados para llevar la investigación y desarrollo al siguiente nivel. Este Congreso es el lugar ideal para que pensemos en el Chile del futuro. Por ello, como legisladores, debemos transformarlo no solo en un espacio donde COVID vive la política, sino que como un espacio en el cual la ciencia exige su lugar. Por eso, en el video ustedes veían que hay proyectos de ley que han nacido de la Comisión del Futuro con la colaboración, apoyo y empuje de las y los científicos de nuestro país. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir adelantándonos al tiempo. Hoy, queridas amigas y amigos del Maule, los invito a maravillarse con la ciencia, a dejar volar la imaginación, pero también a ser críticos y analíticos. Hoy, sin límite real, pensando en cómo nos reinventamos, cómo no dejamos de soñar, pero teniendo claro que siempre va a ser importante poner ese sueño en un espacio de regulación, para que lo que hagamos no afecte a mi vecino, sino que le permita soñar y pensar en que su destino va a ser mejor que el que de sus padres y el de sus hijos, por cierto, mejor que el de él. Muchas, muchas gracias y bienvenidos a esta nueva versión, la número 12 del Congreso del Futuro. Agradecemos las palabras de la senadora Rincón. Le damos la bienvenida a las secretarias regionales ministeriales que se sumaron, Seremi de Gobierno, Daniela Berreuter, y Seremi del Trabajo, Maribel Torrealba. Continuando con la ceremonia, le pedimos al rector de la Universidad de Talca, doctor Carlos Torres Fluchloger, que nos entregue su mensaje. Muy buenos días, senadora, rector Rojas, vicerrector Suazo, autoridades de gobierno, a todas y a todos, muy buenos días. Un placer estar aquí reunidos nuevamente presencial en esta versión del Congreso del Futuro. Desde la Universidad de Talca, siempre hemos estado comprometidos y entusiasmados con la organización y el desarrollo de este importante encuentro. Un evento que, por cierto, nos une como universidades y comunidad que se interesa por un futuro próspero. Quiero agradecer especialmente a los expositores internacionales y a nuestros panelistas regionales,
investigadores de nuestras universidades, por la gentileza y entusiasmo por participar en este importante congreso. Como instituciones formadoras, buscamos acercar las ciencias a la comunidad en temas tan relevantes como la tecnología y el cambio climático, con expositores de primer nivel mundial. Sin límite real es el lema del Congreso Futuro 2023. Uno de los temas presentes es el paradigma digital. ¿Y cuál es ese paradigma? Las empresas de mayor capitalización bursátil son empresas tecnológicas y digitales. 85% de las transacciones bursátiles, las decisiones de nuestros fondos de pensión, son hechas por inteligencia artificial. 99,9% de las decisiones de despacho de carga y de generación de energía es controlado por máquinas. Un gran número de relaciones de pareja, incluso en Estados Unidos, el 50%, comienza con citas controladas por inteligencia artificial. La comunicación fluye a través de una estructura de red. Es así como la propia red se transforma en una institucionalidad que legitima eventos y hasta la propiedad. La tecnología blockchain cumple precisamente ese rol. Cada paso que damos en la red tiene su registro y ese registro es visto. Es la huella digital que dejamos. Con 5 fotos de Facebook, los algoritmos pueden identificar la orientación sexual de una persona. Con 150 me gusta, el algoritmo puede definir la propia personalidad mejor que uno mismo. La huella digital puede ser usada también para nobles propósitos. Precisamente los espacios formativos, sistemas de alerta temprana del desempeño académico, anticipación de problemas de salud mental, detectar preferencias de métodos de aprendizaje, entre otros. He ahí el desafío para nuestras universidades. La inteligencia artificial está cambiando también la forma de generar conocimiento. Las propias máquinas son capaces de aprender y buscar patrones de comportamiento que escapan a las posibilidades humanas, por lo que una gran mayoría o gran parte del conocimiento nuevo serán generados por máquinas en el futuro. Es así como ya es realidad el diseño arquitectónico asistido por inteligencia artificial, el estudio de la jurisprudencia asistida por algoritmos y la elaboración incluso de piezas de arte. Ya lo he dicho anteriormente en otras ocasiones, en octubre del 2018 se subastó la primera obra de arte creada por un algoritmo en Christie's, Nueva York, por la suma de $500,000. Y ahí Hugo Cassels Dupré, uno de los autores del algoritmo, ha dicho, abre comillas, encontramos que los retratos son la mejor manera de ilustrar el hecho que los algoritmos pueden emular la creatividad. Cierra comillas. En resumen, el paradigma digital nos extiende una invitación más bien obligatoria. No es cuestión de opción. La irrupción de la tecnología es un hecho y es presente. Otro tema relevante de esta versión del Congreso es la que nos invita al día de hoy. En esta jornada los expertos abordarán el cambio climático y la resiliencia, materias de alta relevancia para una región de producción agrícola. En 3 paneles tendremos a distinguidos expositores internacionales, el doctor Ratan Lal, Sir Partha Dasgupta y Lina Sedolvich. Cada uno compartirá el panel con 3 destacados investigadores regionales. Los temas serán variados desde la importancia y cuidado del suelo, pasando por la economía de la biodiversidad y hasta el rol de la comunicación. Porque el cuidado de la naturaleza no solo permite la subsistencia, sino que también es esencial para el bienestar. La economía está limitada por la naturaleza y lo que realmente constituye un crecimiento sostenible. Debemos aprender a ver la naturaleza como un activo, así como las personas y el capital, en donde la biodiversidad cumple un rol en aumentar la productividad de la naturaleza y mejorar su resiliencia al estrés y a las crisis. Para mantener nuestros activos naturales y evitar la degradación neta,
Nuestras demandas también deben ser iguales o inferiores a la capacidad de la naturaleza para regenerarse y suministrarnos así los bienes y servicios de los cuales dependemos y necesitaremos para el futuro. Esta es una tarea que nos convoca a todas y a todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector de la Universidad de Talca. Le damos la bienvenida también a Paulina Campos Andaur, directora regional de Corfo. A continuación, invitamos a pasar adelante al rector de la Universidad Católica del Maule, doctor Claudio Rojas Miño. Buenos días a todas y todos, estimadas autoridades, senadora Jimena Rincón, rectores de nuestras universidades regionales, rector Carlos Torres de la Universidad de Talca, vicerrector Suazo de la Universidad Autónoma, y especialmente a nuestros oradores internacionales, Sipacta Dagupta y señora Lina Seldovich. Sin duda que un evento como este significa un gran hito para la democratización del acceso al conocimiento y a la información científica. El Congreso del Futuro es una institución que por 12 años ha mantenido a la comunidad a la vanguardia de los temas que serán relevantes, no solo en la producción científica, sino también en los debates sociales que debemos tener, en especial en tiempos cuando se habla de cambios constitucionales y de relaciones en nuestra sociedad. Hoy nos reunimos para ser testigos de 30 interesantes paneles sobre crisis climática y resiliencia, escuchando en primera instancia al Premio Nobel de la Paz y Premio Mundial de Alimentación, doctor Ratanlal, quien nos compartirá su reflexión sobre la agricultura responsable, no solo con el medio ambiente, sino con el compromiso de erradicar el hambre a nivel mundial. Este es un tema que nos debe no solo preocupar, sino que también ocupar en nuestras instituciones. La humanidad practica la agricultura en un 40% de toda la superficie terrestre libre de hielo, lo que implica el uso de unos 200 millones de toneladas de fertilizantes químicos, el desvío del 70% de toda la extracción de agua para la agricultura y emite un tercio de los gases de efecto invernadero, lo que ha degradado el 30% de todos los suelos del mundo, desperdiciando en vertederos entre el 30 y el 40% de todos los alimentos producidos. Sin embargo, una de cada 7 personas está desnutrida y 2 a 3 de cada 7 malnutridas. A pesar de todo este despilfarro, aún se escucha el llamado a dedicar más tierra para alimentar a la creciente población mundial, que era de 700.800 millones en 2020, y se prevé que sea de 11.000 millones para 2100. Es por ello que las universidades, en especial como una zona agrícola como la nuestra, tiene una especial relevancia en enfrentar estos procesos. Chile ha sido un país de historia agrícola trascendental y en las últimas décadas ha experimentado una consolidación como país agroexportador en el panorama económico mundial, presentando una de las tasas de productividad más eficientes que sus pares. La región del Maule se ha caracterizado por ser una zona más agrícola de Chile. Aporta con el 14% la superficie nacional de hortalizas con 10.860 hectáreas, siendo la segunda región más importante como la zona productora en este rubro. Alineado con las prioridades de organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Desarrollo Social y Naciones Unidas, y la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nuestras universidades se han posicionado como un referente en la generación de conocimiento en áreas como el secuestro de carbono atmosférico de los suelos,
la agroecología, agricultura en suelos salinos, la bioremediación, en la recuperación del bosque nativo y aprovechamiento del agua en riego, sin dejar de lado la relación de la especie humana con la naturaleza y su salud. Pretendemos, en realidad, jugar un papel relevante y activo con el entorno. Para lograr la transformación tan necesaria, traduciendo la ciencia en acción y promoviendo la adopción de mejores prácticas de gestión que puedan ayudar a los agricultores a producir más con menos, menos tierra, menos agua, menos fertilizantes, menos emisiones, y con ello poder destinar más tierra para la naturaleza y sus procesos estabilizadores. Bajo esta premisa, nuestra responsabilidad como universidad y como formadores de capital humano está en promover una sociedad del conocimiento que contribuya a un nuevo modelo de desarrollo agrícola, integrando la ciencia, la tecnología y la innovación, y que acerque ese conocimiento a las comunidades y sus territorios. Y como sociedad comprendamos, entre otras cosas, que la salud del pueblo, perdón, la salud del suelo, las plantas, los animales, las personas, el medio ambiente y el proceso planetario es uno e indivisible. En otras palabras, mejorar y mantener la salud del suelo es fundamental para lograr la paz y la armonía mundiales. Cuando el suelo se degrada y no puede producir una cantidad adecuada de alimentos y brindar servicios ecosistémicos sustentables, genera refugios de suelo, que son la causa de inestabilidad política y los conflictos civiles. Los suelos saludables son esenciales para lograr la paz mundial. Los invito a seguir con atención las grandes exposiciones que hoy estarán, tanto de manera virtual con Ratan Lal, además de quienes nos acompañan visitando nuestra zona, señora Lina Zeldovich y Sid Park Tadagupta, a quienes agradezco desde ya sus exposiciones, que alimentarán una sana discusión entre nuestra comunidad científica y espero que pueda traspasar a la esfera social y así guiar a nuestra región en la dirección correcta, la dirección del desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, rector de la UCM, por sus palabras. Y a continuación, invitamos a pasar al doctor Iván Suazo Galdames, vicerrector de investigación y doctorados de la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Quiero partir saludando especialmente a la senadora Jimena Rincón, a las autoridades universitarias, al rector de la Universidad de Talca y de la Universidad Católica del Maule, a las autoridades de la región y, por supuesto, a académicos y académicas y público en general que nos acompañan en este evento tan relevante como es el Congreso Futuro. Congreso Futuro es un orgullo, debe ser un orgullo para Chile. Es un evento que no solo por la cantidad y densidad de los expositores, sino también por la posibilidad de mostrarnos cómo se está pensando el devenir de la sociedad, se constituye en uno de los eventos más importantes del mundo en el ámbito científico, es lejos el evento más importante de América Latina y, por supuesto, de Chile. Estamos frente a un evento que ocurre durante esta semana de Arica a Magallanes, donde participan muchas universidades, donde participa la sociedad civil, donde participa los tomadores de decisión. En pocos lugares podemos encontrar a los políticos, a los científicos y a la sociedad civil intentando mirar el futuro conjuntamente, sin una mirada ideológica, con la objetividad que la ciencia nos invita a practicar. Creo que es una contribución real a construir un mejor país.
en un momento en que estamos siendo desafiados por la tecnología que nos presenta innumerables potencialidades, pero también riesgos. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono celular? Probablemente todos, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les preocupa la seguridad digital? ¿Les preocupa que lo espíen? ¿Les preocupa que capturen sus datos? ¿Cuántos de ustedes pasan más de 6 horas al día mirando su teléfono? ¿Cierto? Sí, es brutal el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas. Y el metaverso, que es una realidad que ya existe, en los próximos años probablemente va a significar un mundo en que vamos a cohabitar paralelamente. Vamos a habitar un mundo real, analógico, ¿cierto? Relacional. Y vamos a habitar un mundo paralelo, digital, que no tiene límites. Que no tiene límites de tiempo. Porque un segundo en la vida real es un segundo. Pero un segundo en el mundo digital es una eternidad de tiempo. Es cuántico. De modo que estamos frente a una tremenda oportunidad, pero también un tremendo desafío, que es regular. Porque la vida en sociedad necesita reglas. Si no regulamos el metaverso, no regulamos las relaciones que se establecen en el metaverso, no vamos a poder construir sociedad. Una sociedad sin reglas no es sociedad. Necesitamos entonces proteger nuestros datos, los datos que están en nuestro cerebro, regular las relaciones que se establecen en el metaverso. Este congreso nos invita a reflexionar acerca de estos temas. Y en particular, en esta región, el tema tiene que ver con la agricultura sostenible, la resiliencia en este sector productivo y los cambios que se vislumbran. El rector Rojas decía que vamos a ser 11.000 millones de personas, ¿cierto? 11.000 millones de habitantes en este planeta, no tenemos otro planeta, y necesitamos alimentar a esos 11.000 millones de habitantes. Y eso va a requerir que en especial América Latina disponga de mayores terrenos para los cultivos, ¿cierto? Todo bien. Pero ¿qué pasa en Chile y qué pasa en la región del Maule cuando sabemos que nuestras cuencas hídricas están cada día más deprimidas? Cuando nuestra agricultura se ve tensionada por los efectos del cambio climático que implican restricciones hídricas que requieren un abordaje sistémico, psicosocial, técnico y también comunitario. Y para ello, la buena noticia es que las universidades de la región estamos preocupadas del tema y estamos poniendo todas nuestras mejores capacidades. Pero esto lo vamos a lograr solo si conseguimos que la sociedad en conjunto, los tomadores de decisiones y los científicos y científicas nos dediquemos a pensar en soluciones de manera colaborativa, como decía la senadora Rincón. Estamos en un momento en que la ciencia puede ayudarnos a tener un futuro mejor, porque en palabras de don Santiago Ramón y Cajal, un neurocientífico español hace más de 100 años, quien indicó que la posteridad duradera de las naciones depende de la ciencia. Hoy más que nunca eso es cierto y el Congreso Futuro nos invita a reflexionar acerca de ello. Les doy la bienvenida al Congreso Futuro 2023 en la región del Maule. Les agradezco su presencia y espero que disfruten las excelentes presentaciones que van a poder presenciar hoy día. Muchas gracias. Junto con agradecer el mensaje del doctor Iván Suazo, entramos de lleno a la nueva versión regional del Congreso Futuro. A continuación,
Disfrutaremos de la exposición del Dr. Ratan Lal, académico universitario de Ciencias del Suelo y director del Centro Ratan Lal para la gestión y secuestro de carbono en la Universidad Estatal de Ohio, así como académico adjunto de la Universidad de Islandia y la investigación agrícola de la India. Es autor y coautor de más de 1,000 artículos de revistas indexadas y más de 550 capítulos de libros. También ha escrito y coeditado más de 100 textos. Es Premio Nobel de la Paz y Premio Mundial de la Agricultura. I thank the organizers for their kind invitation to participate through the recorded lecture, which is entitled Managing Soil Health for Environmental and Climate Security in the Latin American Caribbean Region, with specific reference to Chile. I want to give special thanks to several elite organization representatives who have kindly invited me: Senator Ximena Rincón, Chancellor of the University of Talca; Carlos Torres, Chancellor of Catholic Rincón, University of Mall; Claudio Rojas, Vice Chancellor of Research and Postgraduate Study at the University of Autonomía; Iván Suazo, and present authorities. I greatly appreciate the opportunity to talk to you. Y todas las autoridades presentes, los saludo amablemente. Les doy la bienvenida. Para comenzar, me gustaría informar que la región latinoamericana y caribeña son los líderes en exportación de la hormiga. Producen productos de soya, maíz, azúcar, café, frutas, vegetales. Hay comida para animales, cerdo y animales de corral. 35, Mexico, 32, la exportación 5, está presentada Chile, en billones de dólares por año. Ecuador, Brasil 10.4, exporta 79.3, Argentina 35, México 32.5, Chile 17, Ecuador 10.4 y Perú. The Latin American, the Caribbean region and Chile need to be congratulated. Es por esto que la región latinoamericana y caribeña necesitan ser felicitados por esta excelencia en la agricultura. Agriculture export in Chile, to specify, in 104.3 billones de dólares. Okay. Wine, fresh fruit, dairy, salmon, la exportación de agricultura de Chile incluye vino, fruta fresca, lácteos, salmón, cerdo, aves de corral y productos forestales. En 2021, la agricultura y los sectores relacionados representaron el 24.4% de la exportación total, con un total de 21.9 billones de dólares, lo que corresponde al 9% del PIB. Esto incluye el 10% de la fuerza de trabajo de Chile. El uso de tierras en agricultura del año 2018 representan el 21.1% de la tierra del suelo utilizado en agricultura, el 1.7% de tierra arable, cultivos permanentes un 0.6%. Maintains ecosystem services of natural ecosystem. La parte forestal mantiene el sistema, el ecosistema del país. Ahora vamos a hablar sobre el uso de los fertilizantes, okay, dentro de la región latinoamericana y caribeña. El año 1961, una tonelada, hasta 26.3 millones, .3 del año 2016. Okay. Esto representa el consumo del fertilizador por kilogramos por hectárea dentro del año 2002 hasta el año 2016, con un comienzo de 84. El uso de pesticidas desde el año 1991 hasta el año 2018, comenzando con 190 toneladas hasta 831 toneladas. Este es un factor de 4.4. El uso de pesticidas en Chile, okay, son 2.68 kilos por hectárea versus el 0.93 kilos por hectárea con los países de la OCDE.
Es por esto que Chile está usando más de 3 veces el porcentaje de los países de la OCDE. La salinización de las tierras afecta a 76 millones de hectáreas en Chile. El consumo de fertilizador en Chile es el 22% de la producción. La emisión de gases invernadero deberían ser considerados, por ejemplo, como en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Granada, México, Nicaragua, Perú y Uruguay. Es el porcentaje de contribución de la agricultura total. El porcentaje de livestock en la agricultura. La degradación del suelo en Chile es una fuente de emisiones de gases de invernadero. La degradación de la tierra corresponde a 37 millones de hectáreas. Esto es el 49% del territorio nacional. La salinización de los suelos afecta a 76 millones de hectáreas en Chile. La compactación de la tierra y la pérdida de esta es una fuente de la emisión de gases invernaderos. Es aquí donde necesitamos mejorar la calidad de las tierras en Chile, ya que este caso estudia y muestra un incremento en 48%. La tierra es una entidad viviente. Intenta incrementar la vida y el ecosistema de los macros y los microorganismos, especialmente, ya que son muy importantes para desarrollar, mejorar la tierra y el suelo. Este es el nexo de la tierra y la vida. Toda la vida depende de la tierra. No puede haber vida sin la tierra y no puede haber tierra sin la vida. Este es el único lugar en el universo donde la muerte puede convertirse en vida, ya que estas son mineralizadas entre nitrógeno y fósforo. Y estos son absorbidos por las plantas, por la raíz de las plantas para comenzar con la vida nuevamente. Dentro de este contexto, la naturaleza y la agricultura positiva tiene un importante efecto positivo, ya que esta huella muestra una urgente y fuerte necesidad de desarrollar sistemas innovadores de agricultura que se reconcilien con la necesidad de producir comida dentro de una necesidad para restaurar el medio ambiente. La agricultura debe ser una solución a nuestra degradación de la tierra. Y Chile puede jugar un rol muy importante y ser un modelo dentro de la agricultura relacionado a la revolución del siglo XXI. Esta es la revolución verde del siglo XXI, basado en la tierra, basado en el ecosistema, basado en el conocimiento. Agriculture can be a sink of atmospheric carbon, both in biomass and in carbon sequestration in soil. And the carbon sequestration in soil can be both organic and inorganic. And esta puede ser orgánica e inorgana. Inorganic carbon is equally important. That brings the question of carbon farming. Carbon farming means growing carbon in the land, especially soil. Agricultura de carbón pretende restaurar la salud de las tierras degradadas. So carbon grown in soil is like a commodity that similar to corn, beef, meat,
La agricultura del carbón es una comodidad que necesitamos implementar. Soil organic matter content is need to be recognized. Esto debe ser reconocido por muchos recursos naturales, como recursos del agua, biodiversidad, seguridad alimenticia, cambio climático. En relación a esto, se debe producir más productividad de agricultura para la intensificación ecológica. Esta estrategia produce más comida, pero desde menos tierra, menos utilización de agua, menos utilización de fertilizantes y pesticidas, menos energía y recursos naturales para la naturaleza. En este contexto es muy importante reconocer conceptos muy importantes que son la salud de la tierra, la salud de las plantas, la salud de los animales, la salud humana, la salud del medio ambiente y la salud del planeta. Para estos factores socioeconómicos, la seguridad alimenticia debe ser dedicada en. Debe ser una solución para la degradación de los recursos naturales y el planeta. También debemos considerar un concepto que la comida es medicina. Cuando la dieta está equivocada, la medicina no tiene uso. Cuando la dieta está correcta, la medicina no es necesitada. Una dieta saludable es construida desde un suelo saludable, por lo que provee comida saludable y comparte la belleza que es la nutrición de esta fuente. Eso es lo que nos trae el concepto de la tierra, que presenta la emisión negativa de la agricultura. Esto quiere reducir las emisiones de carbón desde las operaciones de la agricultura. Reducing carbon emission from farm operations, sequestering carbon in terrestrial ecosystems such as soil, trees, wetlands, tales como la tierra, árboles, humedales, tierras degradadas. And this negative emission technology requires transformational. Esta tecnología requiere estrategias transformacionales. Esto significa degradación, destrucción, descarte y dominación, que esto se lleva a la tierra de la naturaleza. Lo que necesitamos hacer es reducir, reusar, reciclar, regenerar, restaurar, para retornar la tierra a la naturaleza. Estas son las prácticas agriculturales innovativas, la conservación de la agricultura, la regeneración de la agricultura, agroecología, agroforestales, integración de cultivos con árboles, prácticas con presupuesto positivo de tierras y del ecosistema. Uso balanceado de los nutrientes de las plantas. Agricultura digital, inteligencia artificial, drones y robótica. Algunos de estos pueden ser encontrados a través de los continentes, a través de algunos países y dentro de la agricultura. Una de estas opciones es la agricultura dentro de las regiones. Esto requiere de conceptos e ideas y filosofías, estrategias. No es solamente una práctica, sino que son muchas prácticas que pueden trabajar al unísono. Este concepto se llama la agricultura regenerativa. ¿Okay? Está inspirada por la innovación ecológica. Está energizada por energía
que no utiliza carbón, está dirigida por una economía circular. Para evitar las emisiones de carbón dentro de la atmósfera, para restaurar el carbono. Living Soil America project that Ohio State is using, implementing in the Latin American and Caribbean region. En la región latinoamericana y caribeña, dentro del estado de Ohio también, San José de Costa Rica, han implementado este proyecto juntos. Y estos son sus objetivos: asesorar los ecosistemas, relacionar el SOX stock y la productividad de la agronomía, evaluar los ahorros de el input de fertilizantes, irrigación, energía por unidad de incremento en el stock, validar los modelos con datos de tierra, desarrollar protocolos, entregar oportunidades de entrenamiento, identificar políticas y también promover el uso saludable dentro del acto nacional. Right now, Soil Health Act does not exist anywhere, including in the U.S. Ahora la salud de la tierra no existe en ningún lugar del mundo. Es por eso que queremos pedir que esto pase dentro de la creación de leyes agriculturales. El objetivo a largo plazo es incrementar la cooperación entre los múltiples países, promover una adopción de la tierra, desarrollar herramientas para la MMB del suelo, salud y sus indicadores, dedicarse a un sistema basado en un suelo saludable, implementar un plan de acción para restaurar la salud de la tierra, desarrollar un protocolo para pagos de la ES. También se quiere fortalecer los recursos humanos, fortalecer el respeto a la profesión de la salud de la tierra y aliviar el uso de fertilizantes a la tierra. Estas actividades estratégicas quieren ser utilizadas dentro de la región latinoamericana. Estas sintetizan información disponible en stock, flujo, salud de la tierra, productividad y BMPs. Establece conocido lo desconocido, identifica y prioriza sitios claves, desarrolla equipos o equipos para implementar un programa de investigación basado en la agricultura, conduce talleres de entrenamiento y considera políticas de intervenciones. Propone también salud de la tierra. ¿Cuáles son las acciones que necesitamos para poder hacer este proyecto entre los años 2020 y los años 2030? Necesitamos limitar las emisiones desde la agricultura, mejorar la tierra y la productividad agronómica, disminuir la huella de carbono en la agricultura, remover el carbono de la atmósfera, incluir la restauración de la tierra como un componente integral de las naciones, de los programas nacionales y regionales, and developing cooperation with the private sector. There's a growing recognition of the importance of cooperation between the private sector, farmers, land managers, development organization, academician, and policy maker, so that we can translate science into action by developing a pro-farmer, pro-nature, and pro-agriculture innovation and policies. Cooperation in the private sector is also important to achieving, advancing, realizing sustainable development goals at the agenda 2030, especially goal number one,
El objetivo número uno, la pobreza. Objetivo número dos, la pobreza. La acción climática, degradación de la tierra y por último, la vida en la tierra. This is the concept of the United Nations Convention to Combat Estos son los conceptos que están promovidos por las Naciones Unidas. Soil degradation neutrality throughout the world. Lograr neutralización de la degradación de la tierra. Esto puede llevarse a cabo desde el sector privado, desde los políticos, academicistas, organizaciones internacionales y los dueños de las tierras. Todos trabajando juntos para proteger, restaurar, mejorar la tierra. Esta es la filosofía que me gustaría sugerir para la discusión, para su futuro o para las futuras conferencias. Les agradezco mucho por haberme dado la oportunidad de participar aquí. Luego de esta excelente exposición del Dr. Ratan Lal, tenemos un panel llamado Agricultura, Degradación y Restauración de Suelos, en el que intervendrán tres investigadores regionales. La doctora Janeris Mirabal es investigadora del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Universidad Autónoma de Chile. Sus líneas de investigación son la química orgánica asimétrica, desarrollo de catalizadores organometálicos para la resolución de mezclas racémicas empleadas en la obtención de compuestos bioactivos, además del desarrollo de polímeros capaces de remover metales y arsénico en matrices como el agua y vino, y la obtención de biomateriales biodegradables a partir de desechos de la industria agroalimenticia y ganadera. El segundo miembro del panel es el doctor Samuel Ortega, investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca y director del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la citada Casa de Estudios. Sus líneas de investigación son gestión sustentable de los recursos hídricos, modelamiento biomatemático, agriclimatología y percepción remota, adaptación de la agricultura a futuros escenarios de sequía y cambio climático, desarrollo del sistema integral para la gestión hídrica, cuyo objetivo es optimizar el uso de agua y energía en frutales, viñas y cultivo. La tercera panelista es la doctora Sara Cuadros, investigadora de la Universidad Católica del Maule. Sus líneas de investigación son biodiversidad microbiana en sistemas hidrotermales, viromas en aguas residuales, entre otras líneas de la biotecnología y microbiología. El primer panel de esta mañana será moderado por la representante de la Universidad Católica del Maule, la doctora Sara Cuadros. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Quisiera comenzar mencionando que el suelo, como vemos en los diccionarios, es una mezcla de material mineral y materia orgánica que da soporte al crecimiento de las plantas. Pero el suelo es mucho más que eso, ¿cierto? Como vimos en la charla del doctor Ratan Lal, el suelo alberga un microbioma, ¿cierto? Que es una colección de microorganismos que tiene un papel fundamental para la salud del suelo, para varios procesos de importancia global, como el clima. Bueno, el suelo alberga vida, que recicla, descompone y da origen a nueva vida. Pero el suelo es finito, es un recurso finito y lo estamos sobreexplotando, ya a un ritmo mucho más rápido del que se puede formar, ¿cierto? Los procesos geológicos que lo forman. Bueno, para Chile el suelo es un tema importante. Chile se basa en actividades agrícolas y forestales, ¿cierto? Que son grandes impulsores para su desarrollo y están relacionados directamente al suelo. Entonces, me gustaría escuchar su opinión sobre, desde la academia, cuáles son las soluciones tecnológicas, ¿cierto? Y las innovaciones que pueden ayudar a recuperar el suelo y también los recursos naturales que son de importancia para la salud del suelo. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, obviamente que el suelo juega un rol importante, ¿no es cierto?, en todo lo que es los sistemas productivos. Yo voy a tomar algunos aspectos que habló el doctor Ratan Lal sobre el uso excesivo, ¿no es cierto?, de fertilizantes, pesticidas. Ahí muestra que se ha incrementado en forma significativa y demuestra que en la región y en el país existe un uso ineficiente de estos recursos productivos. También para complementar, y aquí es un tema que nos afecta directamente a la región, es el tema del uso del agua. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos sufriendo una sequía fuerte, llevamos más de 10 años, todos los pronósticos no son auspiciosos, disminución de precipitaciones de un 20 o un 40%, y eso va a afectar evidentemente a la agricultura, que consume aproximadamente el 70% del agua, pero también hoy día vemos a ciudadanos, a maulinos, ¿no es cierto?, que dependen de camiones de aljibe para, ¿no es cierto?, el consumo de agua. Por lo tanto, aquí hay un tema también, ¿no es cierto?, humano, muy importante y que debemos empezar a tomar consideración. Entonces, el doctor Lal nos plantea fundamentalmente en su intervención que una de las soluciones, ¿no es cierto?, es la innovación tecnológica. Y nos plantea el uso de la agricultura digital como una alternativa para poder optimizar estos recursos y con ello desarrollar una agricultura sustentable o una economía sustentable o una ciudad sustentable. Y ese es el gran tema que nosotros debemos poner en discusión, tanto en la región como en el país, sostener un desarrollo sustentable que involucra, obviamente, el aspecto económico, el aspecto ambiental y fundamentalmente el aspecto humano, ¿no es cierto?, y social. Esos tres elementos deben ir muy de la mano y por lo tanto nosotros, si queremos mantener nuestra agricultura y queremos mantener nuestro país funcionando, tenemos que tomar estos conceptos. Ahora bien, en relación a lo que es la agricultura digital, si bien es cierto, hoy día tenemos una explosión, hoy día, bueno, se habló del uso de los celulares, etcétera, sin embargo, no estamos aplicando inteligencia. Los celulares los estamos utilizando simplemente, ¿no es cierto?, para, bueno, comunicarnos y tener entretención, pero uno se pregunta, ¿cuál es la aplicación práctica? ¿Cómo llevamos toda la tecnología que hoy día nos está ofreciendo la ciencia y que tenga un impacto importante desde un punto de vista económico y también social? Y aquí yo veo, ¿no es cierto?, que primero, ¿no es cierto?, la agricultura digital requiere de investigación aplicada. Hay que recordar que la interpretación que hace la agricultura digital requiere de modelos matemáticos, y esos modelos requieren ser calibrados y requieren, ¿no es cierto?, de una investigación, por lo tanto hay que hacer inversión. Segundo, otro aspecto importante, ¿no es cierto?, bueno, no hemos terminado ni siquiera hablar de la agricultura digital y estamos entrando a la agricultura cuántica. Viene todo el desarrollo de los computadores cuánticos, desarrollo de productos químicos a través de la computación, el manejo, ¿no es cierto?, de todos sistemas robóticos, ¿no es cierto?, el uso de satélites, el uso, ¿no es cierto?, de máquinas inteligentes, que con la computación cuántica vamos a tener, ¿no es cierto?, una gran capacidad de procesamiento de información. Por lo tanto, los desafíos son tremendos para la región y necesitamos urgente formar, ¿no es cierto?, capital humano avanzado, ¿no es cierto?, que pueda, sea capaz de utilizar esta tecnología. Yo llevo 26, ya, voy a terminar esto, se voy a pasar nuestra idea. Y para terminar, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la región del Maule? Bueno, nosotros tenemos hoy día un proyecto de la NID en que estamos desarrollando una plataforma meteorológica y satelital para la gestión hídrica. ¿Qué consiste esto? ¿No es cierto? Es usar los satélites, usar los drones, hoy día la tecnología de drones está muy fuerte disponible, procesar toda esa información y que el agricultor ingrese al sistema web y pueda saber cuánta agua están consumiendo los cultivos. Y otra cosa muy importante, que este sistema va a tener la capacidad de poder predecir sequía. Hoy día, por ejemplo, en la región no sabemos cuáles son las zonas, o sea, se sabe, pero no tenemos certeza ni hemos cuantificado cuáles regiones, municipalidades son más vulnerables a la sequía. Imagínense ustedes tener un sistema que nos permita poder predecir esa vulnerabilidad. Eso nosotros lo vamos a tener, tenemos ya a finales de año, yo creo que este sistema lo vamos a tener implementado y vamos a tenerlo a disposición de la región. Gracias. Muchas
muchas gracias, doctor Samuel Ortega, por su aporte. Es muy interesante eso de acercar al pequeño productor también el conocimiento, ¿cierto? De que pueda tener acceso a tecnología y poder aprender a manejarla, ¿cierto? Sí. Quería pasar la palabra a la doctora Yaneris Mirabal, para que nos cuente también desde la tecnología cómo se puede hacer un mejor manejo del suelo en su temática de trabajo con plásticos. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Y sí, sin duda la tecnología es súper importante y necesaria. Ya lo hemos visto y gracias a eso hemos avanzado y cada día mientras se descubren y se implementan nuevas tecnologías, pues vamos a avanzar en todo el ámbito, sobre todo alimenticio, que es el tema principal con respecto a la calidad de los suelos. Con respecto a eso, podemos hablar, por ejemplo, de la industria del plástico. O sea, la tecnología del plástico hoy en día está en todo, en todos lados está el plástico. Y la agricultura no está excepto de esto. De hecho, el director del CIPA comentó que se produce o se utiliza más de 80.000 toneladas de plástico anual solo en agricultura. ¿Ya? ¿Es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. Porque gracias a eso logramos tener, no sé, frutas fuera de época, gracias a los invernaderos, ¿cierto? Podemos proteger a los cultivos de los cambios climáticos, de sequía, de caídas de granizo, ¿cierto? Entonces, ¿es importante? Sí. Ahora, ¿cuál es el tema del plástico? Su lento degradación. Entonces, eso es un problema muy grande, porque hoy por hoy el plástico, una vez que termina su vida útil, o es desechado en vertedero, o es quemado, o es dejado en campo. Y finalmente ya se han encontrado microplásticos en suelo. Y eso también afecta grandemente el tema de los cultivos. En base a eso, nosotros vivimos en una región que es agrícola. Entonces, tenemos que saber aprovechar todos los desechos que se generan desde la industria agrícola y ganadera para poder sustituir de cierta forma estos plásticos. Si bien la sustitución es muy complicada porque el plástico es muy versátil y además es muy barato su producción, cuesta hacer como el cambio. Pero ya hay muchos grupos de investigación que están trabajando en el desarrollo de biomateriales o bioplásticos que pueden ser posibles sustitutos de estos plásticos. En ese caso, nosotros estamos trabajando en un proyecto FIC que nos acabamos de adjudicar. Y el tema es, a partir del estiércol, o sea, el desecho del ganado, que hoy por hoy también es un gran contaminante de suelo por los grandes volúmenes que ocupa, ¿ya? Emplearlo para obtener un biomaterial que sea capaz de sustituir algunos materiales que se usan en invernaderos. Por ejemplo, las bandejas de almácigo, que son plásticas, las bolsas de almácigo, que también es plástico, y ayudar de cierta manera también al agricultor. Normalmente cuando uno compra, por ejemplo, un set de estas plantas, a la hora de trasplantarla, ¿qué hace el agricultor? Debe rajar la bolsa negra, sacarla para poder trasplantar, ¿cierto? Y esta bolsa negra eventualmente es un contaminante que hay que darle algún tipo de término y muchas veces queda en el campo, como te comentaba. Con esta nueva tecnología o estas nuevas técnicas que estamos empleando, el agricultor no tendría que quitarlo, simplemente enterraría su planta con su envase, porque además va a ser biodegradable y biocompostable y aportaría nutrientes al suelo. Entonces, en base a esto, estamos trabajando en la Universidad Autónoma. Es un proyecto FIT, como te comenté, y no es solamente el grupo de nosotros de trabajo, sino que hay muchos investigadores que están trabajando en temas de cambio climático. Recientemente estamos en un congreso de Vincúlate, donde trabajan todas las sedes de la universidad, y expusieron profesores que sabían, académicos que habían ganado, adjudicado proyectos anillos, y tres de ellos eran relacionados con el cambio climático y con el estrés hídrico. Entonces, se está haciendo mucho trabajo de investigación por parte de la universidad y eso es algo positivo. El otro tema que vi que planteó nuestro invitado especial, Ratán, fue el tema de los fertilizantes. Evidentemente, estamos bien complicado con ese tema, porque si vemos en el traspaso de los años, estamos empleando demasiada cantidad. Y hoy por hoy es un tema fertilizante por la guerra de Ucrania, que sabemos que ellos son los principales exportadores o fabricantes de fertilizantes. China está cerrando por allá el tema de la exportación de potasa. Entonces, tenemos que buscar alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Biofertilizantes. Y la zona de nosotros tiene mucho material para poder extraer, porque somos, como decía, agrícola. Tenemos muchos desechos agroindustriales que son fuentes importantes de biomateriales y de productos bioactivos que pueden ser sustitutos posibles de fertilizantes químicos.
Muy bien, excelente, excelente. Aparte, le felicito por la adjudicación del proyecto FIC, igual al profesor Samuel por su Fundesit, y comentar que también apoyo la opinión de que la formación de recursos humanos, así que desde las universidades promover nuevos programas de magíster, doctorado en esa área, invitar al público a que conozca las ofertas de programas de posgrado y de pregrado en nuestras universidades, agradecer mucho y pedirles que deje un mensaje final. ¿Qué dirían a nuestro público que nos está viendo aquí en el Teatro Regional del Maule, pero también en sus casas, a través de las redes sociales? ¿Qué mensaje dejarían a ese público? Bueno, primero yo quiero enfatizar una cosa que me gustaría que el público se llevara para su casa. Hoy día, con todas las tecnologías digitales, nos estamos llenando de datos, 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 datos y más datos. El problema es que no estamos desarrollando conocimiento. Todos nosotros tenemos acceso a los datos, se sienta en un computador, cómo bajo una imagen satelital y esa imagen satelital la transformo en un resultado que diga tantos litros de agua necesita una planta. Eso se puede hacer. Por lo tanto, para poder, ¿no es cierto?, transformar esos datos en conocimiento, que sea un conocimiento, ¿no es cierto?, económico y que tenga impacto social, lo fundamental es poner la inteligencia. Y esa inteligencia, ¿no es cierto?, viene de la formación de capital, primero, de recursos humanos avanzados. Hay que fortalecer los programas de doctorado, los programas de magíster, pero también viene, ¿no es cierto?, en la base, en la formación y en la educación. Hemos escuchado por muchos años el tema de que cómo podemos mejorar la educación. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema importante. El país tiene un gran desafío. Tenemos que formar ciudadanos, ¿no es cierto?, que sean capaces de integrar y analizar lo que están viendo. No podemos tener ciudadanos que se dediquen, ¿no es cierto?, a ver, perdón, una crítica, pero ver los celulares sin poder sacar, ¿no es cierto?, una interpretación. Entonces, en ese punto, me parece que es importante, entonces, trabajar fuerte en todo lo que es el tema, ¿no es cierto?, de la formación de capital humano avanzado, en el fondo, y fortalecer, como les decía yo, los programas de posgrado. Pero aquí hay otro tema, y para terminar mi intervención, que también quiero que el público se lo lleve para la casa, y también uno de los expositores en la mañana lo dijo, la tecnología, el uso de la tecnología, pero también tenemos que usar la tecnología con ética. Y hoy día la ética, ¿no es cierto?, en todo el ámbito de nuestro país, parece que no hemos olvidado, pero la ética juega un rol importante. Por lo tanto, yo he dado montones de charlas sobre cambio climático y mucha gente ha preguntado, pero profesor, tenemos la tecnología, y acabamos de mostrar la cantidad de tecnología que hay disponible, ¿por qué no se han producido los cambios? Y ese es un tema netamente ético. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que formar ciudadanos con conciencia ambiental. Hay toda un área, ¿no es cierto?, que es la ética, tenemos que fortalecer. Mira lo que les voy a decir, la enseñanza de la filosofía en la enseñanza básica y media, dejamos la filosofía fuera. Tenemos que fortalecer todo lo que son las ciencias básicas. Fíjense ustedes que van a desaparecer muchísimas carreras y van a aparecer nuevas carreras. ¿Cómo vamos a formar profesionales que sean capaces, por ejemplo, de ingresar a la agricultura cuántica? Necesitamos tener profesionales con una buena formación científico-tecnológica y, finalmente, ¿no es cierto?, yo creo que la ciencia per se y la tecnología per se, si nosotros no incorporamos la ética, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, yo quiero que se lleven eso, creo, y por lo menos que salga de esta charla, que me interesa muchísimo que incentivemos fuerte la ética a todo nivel. ¿Cuál es mi posición frente a un árbol que tiene 1000 años? ¿Cuál es mi posición que tengo yo frente a un bosque nativo? Y la opción que tengo yo como ingeniero agrónomo es cortar ese bosque nativo y poner frutales. ¿Cuál es mi posición ética? Entonces, y hemos visto, ¿no es cierto?, en nuestro país una serie de problemas que podrían solucionarse, pero lo que ha fallado es la ética. Y hay un tema muy, para terminar, hay un tema muy importante, la ética del agua. No nos podemos olvidar que tenemos muchos ciudadanos que hoy día no tienen agua para beber y viven con el mínimo. ¿Cuál es nuestra posición ética frente a ello? Muchas gracias. Gracias. Muy, muy, muy relevante el tema. Sí.
Es muy relevante ese tema y merece un debate bastante más extenso, ¿cierto? Ojalá haya instancias de que podamos hacerlo. Quisiera dar la palabra al doctor Ioannidis para, en pocas palabras, dejar a los asistentes su mensaje. Sí, como tú planteas, es un tema bastante extenso como para hablarlo en corto tiempo, esa es la verdad. ¿Qué mensaje yo daría de forma final? Bueno, la verdad, concuerdo acá con el colega del tema educacional. Yo creo que esto es un problema de base, ¿ya? La tierra está sufriendo y está sufriendo harto, y la gran parte es por culpa del ser humano. Yo creo, bueno, como está escrito y podemos encontrarlo, más del 95% de nuestra alimentación proviene o es derivado de la tierra. Por tanto, debemos cuidarlo. Entonces, yo más que nada es eso, la concientización del tema y la parte educacional. Yo creo que debemos empezar a hacer cambios en la parte educacional desde la básica, porque es muy difícil cambiar ya el pensamiento de una persona que tenga, no sé, 40, 50, 60 años. Pero si empezamos a trabajar, yo sé que es un trabajo a largo aliento, pero va a dar resultados. Y yo creo que ahí es donde debemos enfocar el fuerte de todas las políticas que se puedan plantear con respecto a la conservación y protección del suelo. Muchas gracias. Gracias. De hecho, queda el mensaje final de que la educación es la base y que tiene que ser estimulada, fortalecida, pensada de mejor manera. Y también la parte de leyes ambientales, ¿cierto? De, como dice el doctor Radandal, el derecho del suelo, como hay el derecho de otras, bueno, del agua y de las personas, derechos humanos. Así que eso, muchas gracias. Un tremendo panel. Agradezco a los organizadores por la oportunidad. Les agradecemos a nuestros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiendo con esta actividad, daremos inicio al segundo panel llamado Economía de la Biodiversidad, Cambio Climático. Invitamos a subir a este escenario a nuestro invitado internacional, Sir Partha Dasgupta, quien es economista doctorado en la Universidad de Cambridge, doctor de la London School of Economics, profesor de la Universidad de Cambridge, profesor emérito de Economía de Frank Ramsey en la Universidad de Cambridge, miembro de la Academia Británica de la Royal Society, miembro extranjero de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, de la Sociedad Filosófica Americana y de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Sin más preámbulos, los dejamos con Sir Partha Dasgupta. Thank you very much. Can you hear me from? Yes, it's all right. Good. Muchas gracias. Me pueden escuchar. Muchas gracias. To be here. Es un real placer hablar con ustedes. On some work I've been doing over the past, y les quiero comentar un poco sobre una investigación que he estado realizando desde hace 40 años. In fact, the UK Treasury 2 years ago. Y hace dos años que estaba haciendo lo mismo en la Universidad de Londres. Estas ideas están muy conectadas con el pensamiento de que realmente y desesperadamente necesitamos cambiar el lenguaje de la economía. La economía es realmente importante y se infiltra of the world, diariamente en la interpretación del mundo. Years, like como remember. Tema es la economía and de la diversidad. Subject, el subject, tema es subject, realmente importante y es muy, pero lamentablemente desde hace varias décadas que ha sido it's un poco disminuido. Lo que debemos hacer es replantearnos la idea de la economía. Ahora, earth scientists have in recent years discovered that around about 1950, just after the Second World War onwards, luego de la Segunda Guerra Mundial, han habido muchas mejoras en los diferentes temas relacionados con las rocas, los suelos, materiales orgánicos del suelo y otros
minerales. And they infer from that, that ellos están interfiriendo en esto y en cómo los humanos utilizan estos recursos en los últimos 72 años. Esto es un área de la ciencia. As the moment we entered the Anthropocene, a notion that you may have heard of, which is a human-dominated planet. Now, it is not este often mundo está siendo dominado por humanos y por ciencia, which conform pero to the findings of Earth scientists. So I'm going to show you les quiero mostrar tres puntos importantes sobre esta investigación. Where, how do I get the slides on? Necesito mostrarles tres puntos importantes. ¿Alguien me podría ayudar, por favor? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a mostrar estas tres áreas importantes? Necesito mostrar las diapositivas. Aquí lo pueden ver. Muchas gracias. Ahora pueden ver cuáles son mis capacidades tecnológicas. Lo que he hecho es tomar el más común indicador en economía, GDP, y estoy mirando el global GDP ahora. Aquí pueden ver el global GDP desde 1750 hasta 2019. Ahora notice the curve. From 1950 to 2019, desde 1750 hasta 2019 ha aumentado demasiado. If I look at si miramos en términos de población, el global PTB por cápita, ustedes pueden observar que hay un gran aumento. Desde la revolución que les precedía, desde 1952 hasta el 2019, ha aumentado. Este aumento es sin precedentes en la historia de la humanidad y la población. Lo mismo en cuanto a población global. Desde 1950-52 hasta el 2019 ha aumentado. It was less than a billion then. Today it's 8 billion. And in 1950 it was about 8 billones aumentado. It's only two generations ago that was about 2.5 billion. Solo desde hace dos generaciones. So this is indicate esto indica el hecho de que la presencia humana en general sense, if you look at in terms of, for example, life expectancy, that increased la expectativa de vida ha aumentado, 46 years to 72 la presencia years de vida humana ha aumentado desde estas últimas dos décadas. Hunger, y cómo el gran hambre en el mundo también ha aumentado dentro de la población por un gran aumento de población global. Este es un periodo importante en el que celebramos esto, pero tenemos un montón de información en libros y en todo esto, pero la pregunta es, ¿es realmente caro? ¿Qué estamos haciendo? Y la realidad es, la economía que conoces, la economía que podemos identificar y producir identifica dos tipos de aspectos desde la población y la producción. Uno es el rol productor y el capital productor y el capital humano relacionado con salud, educación y diferentes the entire production factores system que pueden our concentration ayudar a la naturaleza. Estos dos factores importantes que son el factor de capital y el factor humano pueden dañar o también pueden mejorar en términos de ecosistema.
¿Qué es lo que falta entonces? Falta mejorar el capital humano. The GDP, remember, this, recuerden the index that I used in my first los slide, índices que mostré en las primeras imágenes. It does not mention the depreciation no menciona nada una decadencia en el capital. So you may destroy an entonces, ecosystem, hemos destruido ecosistemas. But it won't be reflected in the GDP because that depreciation of that asset won't be recorded. So we now know immediately there is a problem. Ahora realmente sabemos cuál es el problema. Podría ser que este gran aumento en el recurso humano quizá podría ser algo muy malo. And by ecosystems, I'm going to use el ecosistema that as a basis y lo, of natural el capital, uso de este ecosistema y los recursos debido a la falta de educación no están siendo bien utilizados. Forests, lakes, ponds, por ejemplo, such biomes as the atmosphere, the oceans, and los the soils. Océanos, okay. La atmósfera, none los biomas, los lagos, los bosques. Ninguno, no hay una estadística real sobre la cantidad y los buenos usos de los recursos naturales. Okay. But like the private investor, por falta de este tipo de investigaciones, es que el gobierno no piensa en algo o en trabajar en la educación. Un buen gobierno educa a sus ciudadanos para poder lidiar con este tipo de problemas. De esta manera podemos construir una economía basada en este tipo de información que informe a los ciudadanos sobre esta información. No necesitamos ser inversores, no necesitamos ser grandes estudiosos, necesitamos ser simplemente ciudadanos informados sobre diferentes formas de cómo gastar en educación, ropa, salud, comida y cómo mejorar este tipo de recursos agregando un pequeño grano de arena como ciudadanos. Entonces, veamos cómo podemos hablar sobre la naturaleza. Ahora vamos a ver cómo 600 páginas de investigación se pueden resumir en esto. La madre naturaleza y sus servicios los podemos organizar en provisiones. Por ejemplo, la comida, el agua, fibra, productos farmacéuticos y materiales que son sin vida. Water, esos son los provisioning goods. Products and non-living material. These are the visible estas son las cosas visibles de la naturaleza, de las que tenemos que poner énfasis e investigar y transformarlo en otro tipo de productos que nos sirvan, en diferentes recursos que podamos utilizar. Es muy natural y conveniente pensar en este tipo de productos porque estos definen el capital natural de la naturaleza. El fenómeno real es regular y mantener servicios. Por ejemplo, la regulación del clima, la descomposición de la basura, la fijación del nitrógeno, la purificación del agua y del aire, regeneración y la polinización. Por ejemplo, en los insectos, soil regeneration and pollination, of course, which is of central importance to agriculture. These are processes, todo esto está relacionado con agricultura y todos estos procesos pueden ser las lineaciones para poder saber cómo cuidar y cómo lidiar como ciudadano y cómo se mueven estas diferentes regulaciones. On the other hand, bacteria
multiply very fast. Por ejemplo, las bacterias se mueven muy rápido. Entonces, todos estos procesos lidian en configuraciones especiales y específicas para saber cómo podemos mantener y cómo podemos regular y mejorar el uso de estos recursos. Sin ellos, no podemos disminuir el uso de los malos recursos. Por eso me quiero concentrar en esto, pensar en esto, cómo los puedo mejorar en términos de mejorar. Tres cosas son muy importantes en estos procesos. Uno, cómo son procesados, cómo los procesamos de manera dinámica, movimiento. Por ejemplo, el movimiento de los océanos, el movimiento del viento de un lado al otro. Hay cosas referidas al tiempo y al movimiento del agua y del viento. ¿Qué hacemos en el proceso aquí y ahora, por ejemplo, en esta ciudad, que afecta a lo que pasa a millones de kilómetros fuera, por la movilidad de la naturaleza? Entonces, lo que hacemos hoy en día en el aire o en la tierra puede afectar lo que pasa en el espacio o en otra tierra que está muy lejos de nosotros, sin siquiera darnos cuenta, sin siquiera tener real conciencia de lo que estamos haciendo. Y es por eso que sentimos que hay instituciones que están fallando en estos términos, porque no se están fijando en cómo dañan hoy en día el medio ambiente, que está haciendo grandes daños en otros lugares. Algunos de ellos incluso son invisibles. Cosas que tú aplicas en el suelo, no las puedes ver, no las puedes tocar. No tienes idea de lo que pueden hacer de manera negativa en otro lugar. Was made possible by the accumulation of produced capital and human capital accompanying a decumulation of natural capital. And I want to show you the next slide. Quiero mostrarte la siguiente imagen para decirte cómo esto pasa. En este diagrama, desde 1992 hasta el 2013, y te muestra cómo el capital productor ha doblado al capital humano y ha disminuido el capital natural. Ahora puedes ver realmente en una imagen que es realmente importante de lo que estoy hablando. Acumulamos el capital producido, se disminuye el capital humano y a la vez esto hace que disminuyan todos los recursos naturales. Desde los años 90, no le pagamos a la madre naturaleza por el uso que estamos haciendo de sus recursos. De alguna manera estamos en deuda con la tierra, con la naturaleza, porque no le estamos pagando de buena manera por todos los recursos naturales que utilizamos de ella. Deberíamos pagar, nosotros recargamos por el uso de recursos, lo utilizamos una y otra vez, pero no estamos pagando por ellos. Hay tres ejemplos de por qué se aumentan la cantidad de biosfera desde la naturaleza. Te voy a mostrar un poco sobre estos tres recursos o los recursos que en realidad no estamos notando, que no le estamos dando énfasis. Imagínense, por ejemplo, si el supermercado no tuviera un buen uso de los recursos monetarios y que tú vayas a comprar y que ni siquiera pagues por ciertas cosas. Obviamente, ese supermercado va a quebrar porque no puedes estar yendo a comprar todos los días sin pagar por tus productos. Entonces, quiero mostrarte tres. Como les he dicho, muchos de los recursos naturales de la madre naturaleza son gratis, pero lo que hacemos aquí se transfiere y se mueve a otros lugares del mundo.
We subsidize Nosotros subsidiamos a nosotros mismos y a los recursos. 5-7% of GDP, global GDP, is nature subsidies. We make give it a negative price. Nosotros estamos pagando en una manera negativa y estamos reduciendo la cantidad y la calidad de los recursos naturales. I can only point to the costs of these Solamente quiero hacerles pensar en el costo de lo que estamos haciendo. The open oceans, los océanos abiertos, nadie sabe. Nosotros pensamos que todos lo saben, pero en realidad no lo saben. Hay más de 3 millones de basura dando vuelta en los océanos. Y no es algo de lo que tenemos conciencia porque no lo vemos. En los océanos abiertos, nadie está pagando renta por toda esa basura que nosotros tenemos derramada a través de contenedores, a través de barco, a través de fábricas. Nosotros como comunidad internacional deberíamos estar pagando millones de dólares para proteger el medio ambiente, para proteger los océanos. Y no lo estamos haciendo. Y al mismo tiempo, hay otra clase de gente de la cual se beneficia todo el mundo que no tienen acceso libre a los océanos. Como casos prominentes son las tormentas de Brasil y del trópico. Si nada más sucede, ellos tienen más del 50% de la biodiversidad y ellos están conectados con el uso del biocarbono. Pero ellos no dan acceso a la comunidad internacional sobre todo eso. Entonces, ¿qué están haciendo para buscar una solución? ¿Qué están haciendo para hacer que todos los países que usan de mala manera los recursos naturales y que siguen botando basura al mar, qué están haciendo ellos para que paguen en cierta manera? Nosotros deberíamos preocuparnos de eso. Como organización mundial, como ciudadanos, deberíamos demandar a las personas que realmente saben de poner incluso invertir recursos para poder proteger los recursos humanos y los recursos naturales que nos entrega la Tierra. Cuando Europa tenía este tipo de necesidades, Asia lo estaba casi matando. La comunidad mundial creó las Naciones Unidas para poder lidiar con todo este tipo de cosas. Pero nosotros también deberíamos estar haciendo algo como ciudadanos. Nadie lo sigue mencionando desde el 2017. Otro de los puntos importantes que cabe mencionar es el hecho de que, y es en uno de los temas que yo he estado trabajando, es el hecho de que países pobres como África, la provisión de café, productos primarios que están bajo el precio de los productos exportadores. Cada vez que eso pasa, hay un daño en la comunidad local. Por ejemplo, si hay un bosque que se remueve, afecta localmente a los agricultores en términos de uso de recursos y cantidad de recursos y cantidad de cosas que producen y exportan. Por ejemplo, en algunas ciudades o en algunas áreas hay una cantidad menor de exportadores y eso termina afectando a la localidad. Esto significa que realmente tienen que aumentar el uso de los recursos. Basically, they're asking implicitly to transfer more wealth from the poor countries to the rich countries because the terms of trade. Tienen que encontrar la manera de cómo these externalities. It's not a structural issue. Todos estos productos
puedan pasar desde las regiones más pobres hasta las regiones más ricas en términos de recursos y de riqueza monetaria, pero de una manera que todos salgan ganando, no solamente los países ricos comprar estos productos a un menor precio, sino que realmente puedan, tengan que pagar lo que vale. Nosotros debemos seguir revisando este tipo de problemas. Tenemos que pensar como nación, como activistas relacionados al tema, ¿cómo podemos hacer para ayudar en estas áreas? Lo que quiero mostrarte, lo que quiero brevemente dejarte, es que en muchos países, cerca de 50 o 60 países, los recursos naturales están disminuyendo, pero la educación y los recursos humanos están aumentando. Entonces, esto es algo que cabe mencionar y en lo cual pienso siempre. Muchas gracias. Agradecemos la brillante exposición e invitamos a los panelistas regionales junto a nuestros expositores internacionales, quienes profundizarán en la economía de la biodiversidad y cambio climático. Le damos la bienvenida al doctor Carlos S., director interino del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chile. A su vez, es miembro del Comité Consultivo Regional del Ministerio del Medio Ambiente, Región de la Araucanía y de CERPER Chile. También es parte del Comité Editorial Sustainability, Agri-Food and Environmental Research Journal y del Comité Regional del Cambio Climático como representante de la Universidad Autónoma de Chile en Temuco. También forma parte de este panel el doctor Julian Van Hulst, académico de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica del Maule, investigador del Centro de Estudios Urbano-Territoriales y co-investigador del programa Transformación Sustentable. Sus principales áreas de interés incluyen gobernanza para la sustentabilidad, economías alternativas, territorio y geografía de conflictos socioambientales, iniciativas de transiciones y sociología de las ciencias. Cierra este segundo panel el doctor Blas Lavandero, quien se desempeña como profesor asociado del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca, teniendo como líneas de investigación relación con el movimiento de enemigos naturales entre cultivos, entre hábitats asociados a cultivos y entornos naturales a escala de población y paisaje, la comprensión del movimiento estacional de los enemigos naturales y la cuantificación del papel de sumideros o fuentes de depredadores y parasitoides en los agroecosistemas. Estudio de la composición y configuración del paisaje en la interacción de los conjuntos de enemigos naturales en el control de plagas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con algunas preguntas, ¿cierto?, que tenían usted. Ya. Para que escuchen castellano. Sí. I was just saying that. Okay. Entonces, Carlos, tú. Gracias, Blas. Gracias a Sir Parta por su brillante presentación. Bueno, para comenzar, me gustaría comentar algo relacionado a cambio climático como fenómeno que actualmente está presente en los territorios. ¿Sí? Ok. Existen, dada el aumento de la demografía, tal como usted lo señalaba en su presentación, y el incremento de la industrialización y de los sistemas productivos en los territorios, que han ido generando presiones de uso sobre los ecosistemas
y a la vez también produciendo múltiples estresores como la contaminación por plástico, ¿cierto? Los desechos residuales, las aguas residuales, etcétera, que son producto de la acción antrópica. En ese mismo sentido, el cambio climático que hoy vemos manifestado, ¿cierto?, como un fenómeno que se estudia también desde una perspectiva de la acción humana, han ido poniéndonos un escenario más complejo aún sobre el uso y la conservación de nuestro patrimonio natural, ¿cierto?, especialmente nuestros recursos naturales. En ese sentido, la implementación de sistemas productivos sostenibles pareciera ser una alternativa viable para la mantención de los estilos de vida y de los desarrollos locales a escalas territoriales, ¿cierto?, diversas. De esa forma, entonces, ¿usted cree que la acción climática que los distintos países están llevando adelante a través de las medidas de adaptación a este fenómeno podrían ser una oportunidad para lograr hacer un cambio de paradigma en el manejo, ¿cierto?, de los distintos sistemas productivos y lograr la sostenibilidad? Y en ese sentido, ¿qué opinión le merece a usted, por ejemplo, el pago por servicios ambientales como una opción viable para la conservación de nuestro patrimonio natural? Well, thank you very much. Is this working? Yes. It's working. Okay. Thank you very much. ¿Me pueden escuchar? Muchas gracias. You have raised many important points, and I can be very brief. Has dicho varios puntos importantes y tratado varios puntos importantes, pero quiero ser environmental or natural breve. Problems, as not homogeneous. No es homogéneo el tipo de problemas que tenemos en la naturaleza. Y te voy a dar un ejemplo para poder explicártelo. Porque son cosas muy locales. Es el punto número uno. El segundo es que hay fenómenos que van cambiando el cambio climático. La degradación. Y la razón es que la regulación del clima es solamente una de las cosas que la madre naturaleza hace naturalmente y de la cual nosotros hablamos. No está incluido solamente en el cambio climático y en el cambio a través de generaciones. La polinización, ejemplo, es uno más. Pero hay un punto del cual yo no mencioné y es extremadamente importante que los ecologistas debieran incluso tener en mente que hay cosas que no se pueden sustituir en el cambio climático o en la biodiversidad y en la regulación de esto. Hay ejemplos que son extremos y de cosas que están colapsando la madre naturaleza y que son cambios irreversibles. Debemos recordar que en escala del tiempo nosotros somos muy poderosos. Los humanos somos muy poderosos en términos de las cosas que estamos haciendo para mejorar o destruir los recursos humanos y el cambio climático. Eso es lo primero. El cambio climático se enfoca en las cosas globales. Por ejemplo, la pobreza en Malawi. Nadie es responsable, o ellos no son responsables del cambio climático, pero les afecta en gran manera. Entonces, para ellos, el clima es uno de los parámetros que está afectando la pobreza en sus países. Por otro lado, Malawi tiene control de los productos naturales y locales que ellos manejan. Pero no pueden controlar el clima, por lo tanto no pueden controlar cómo esto afecta de gran manera la producción. Y tampoco pueden hacer un gran cambio en términos de cambios climáticos a nivel mundial y global.
hay muchas cosas en términos de cambio climático que se están aumentando a través del tiempo. Y nosotros como ciudadanos no podemos hacer que el clima cambie. Son cosas naturales sobre las cuales no tenemos control. Pero localmente podemos trabajar en los pequeños atmósfera o los pequeños cambios que podemos hacer para poder lidiar con este tipo de cosas. Hay muchos ejemplos que les puedo destacar de localidades pequeñas, cómo están haciendo pequeños cambios que ayudan en términos positivos al cambio climático. Hay una gran y profunda conexión de cómo hacer que las políticas públicas ayuden a los pequeños localidades a tener más acceso y a poder controlar ese tipo de cosas. Y de esta manera poder ayudar como pequeña localidad a las grandes. Muchas gracias por la respuesta. Quizá, no sé si tú tienes una pregunta vinculada a la pregunta o quieres complementar o tienes una nueva pregunta, como quieras, Julia. Creo que todo esto está vinculado, de todas formas. Pero sí, yo, en todo lo que presenta, en todo su trabajo, primero muchas gracias por su trabajo histórico y por compartirlo con nosotros hoy día. Es muy importante. Y a mí me llama la atención en lo que presenta el fenómeno de que el colapso de la naturaleza, el colapso de la biosfera, lo entendemos desde la ciencia, lo compartimos, pero no se ve directamente, no es un edificio que se derrumba, ¿no? Es algo, como bien dice en su informe, invisible de alguna forma, y hace que sea más difícil poder actuar también quizás o poder valorar, etcétera, frente a ese desastre. Hace que, históricamente, bien lo ha presentado, existe un mercado que no ha incorporado la naturaleza dentro de la ecuación. Y habla de un fallo de mercado, ¿no? De una falla de mercado. Nosotros en nuestros trabajos hablamos de una política de simulación que dice que sabemos siempre más estos fenómenos, estos problemas, sabemos siempre más los impactos que tenemos sobre la naturaleza. Hay una evidencia objetiva, siempre más objetivada, de la incompatibilidad entre nuestro modelo de sociedad termoindustrial, capitalista, de consumo, y los límites planetarios o los equilibrios de los ecosistemas para la vida. Y, sin embargo, a pesar de que asumimos esa contradicción, hay otra contradicción, que es que no actuamos de forma suficiente frente a esta evidencia. Entonces, hay como una especie de paradoja, de contradicción, que el compromiso declarado con la sustentabilidad parece como un autoengaño societal, un autoengaño de la misma sociedad, que esconde de alguna forma un compromiso no declarado con la insustentabilidad, como por sostener lo que sabemos que es insostenible. Este modelo sabemos que es insostenible. Y eso sería una forma de simulación. Y usted en su trabajo habla de una falla institucional para mencionar la incapacidad de nuestras instituciones a hacer frente a esta evidencia objetiva de un desastre, de un colapso. Y también podríamos pensar como una falla institucional, que inclusive los gobiernos invierten de forma equivocada en procesos que siguen siendo insostenibles. Entonces, de alguna manera, tenemos la parte económica, la falla de mercado, la parte política, la falla institucional. Yo me preguntaba si no habría que agregar una falla cultural, es decir, no tenemos las capacidades hasta el momento de cambiar este modelo, porque estamos educados en un sistema
Por ejemplo, hablaba de la educación, del aumento de la educación. No se educa ni en colegio ni en las universidades para este tipo de problema en varias formaciones. Es un problema. Y, de nuevo, ¿no? Los gobiernos presentan compromisos. Recientemente era la COP15 para la biodiversidad, justamente. Muchos compromisos, pero parecen siempre insuficientes. Entonces, claro, quería preguntarle sobre esas dimensiones y esa trilogía entre falla de mercado, falla institucional, falla cultural. ¿Qué tanto deberíamos agregar esa dimensión sociocultural? Thank you very much. Muchas gracias. Very perceptive remarks. Por tu opinión. I totally agree. Estoy totalmente de acuerdo. Using the term institutions, que debemos loosely, utilizar las instituciones culture, e incluir una cultura de información que eduque a los ciudadanos. Deberíamos verlo, deberíamos poder ver que estamos faltos de información en términos. Well, it's not really impossible here, pero no es realmente imposible hacer visible esta clase de información. So what's happening deep in the soil? Entonces, ¿qué está pasando en este tema en la parte más profunda? ¿Por qué es que no podemos hacer que esta información sea accesible para todos, en todas las dimensiones, que todos tengan el mismo acceso a la información de calidad, que realmente pueda interferir en términos de localidades pequeñas? Ellos saben mejor que nadie los grandes conocimientos, pero ¿por qué no transfieren este tipo de información a las localidades menores? Es un poquito diferente porque lo que nosotros hacemos es transmitir esto, pero en términos de instituciones o transferirlo de manera efectiva desde las instituciones hacia las localidades pequeñas, requerimos de que alguien pueda hacerlo. Todas las instituciones tienen este tipo de información y lo pueden hacer, pero no lo transmiten. Ellos tienen información incluso contradictoria y no lo dan desde las localidades. ¿Cómo pueden innovar en esto? Hay muchos países, por ejemplo, la industria del oro, y toda la información que ellos tienen, cómo se enfrentan unos a otros. Ellos cierran puertas y abren puertas, pero no ven cómo esto está afectando a las pequeñas localidades. ¿Por qué? Una de las razones podría ser... Yo te debo dar una buena explicación como americano, pero quizás es sobre las localidades y cómo están manejando la información en las localidades pequeñas. Entonces, como hay actos que no están siendo observados, no está siendo esta información transmitida a la sociedad y a las localidades pequeñas, les están imponiendo ciertos pensamientos, los cuales no están generando cambios positivos. Por ejemplo, tomar fruta de un... ¿Cómo afecta en el suelo el tomar fruta de un árbol? ¿Qué es lo que causa en la localidad más cercana? Ellos no saben porque no tienen, no están siendo educados con respecto al efecto negativo que puede estar teniendo esa pequeña acción dentro de una localidad pequeña que afecta a las localidades más grandes. Si no puedes observar y no tienes cómo un pensamiento crítico desarrollado, necesitamos educar a la gente sobre el efecto negativo de este tipo de acciones y también poder para que ellos puedan autorregularse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos que las pequeñas localidades se autorregularicen para tener este tipo de información? Para que hagan las cosas de manera consciente y de manera consciente hagan impactos positivos y no negativos.
Es muy difícil porque la naturaleza pareciera que nadie la toma en cuenta. Si educamos a los niños desde temprana edad, la naturaleza se va a dar cuenta a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Cómo ese tipo de árboles y cómo los educamos desde las escuelas, incluyendo temas de importancia desde niños en las escuelas, para poder generar cambios en términos de mediano plazo y en largo plazo. ¿Cómo podemos mejorar los procesos? Cuando observamos este tipo de parámetros y aprendemos de ellos, es la única manera que podemos transmitir esta información desde niños y hacerles creer y hacerles pensar que son importantes en el cuidado del medio ambiente. Esa es una cadena que no debemos obviar. Debemos informar exactamente lo que tú dijiste. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Marta. No tenemos mucho más tiempo, no están haciendo la seña de corte. Solamente quería un poco redondear la idea de esta de la visibilidad, que es muy importante. Hay procesos ecológicos, como tú mencionaste en tu trabajo, que son invisibles, pero... you're not getting it in... I think I've lost the reception. Sorry. Que hay procesos ecológicos que son invisibles, pero las escalas... hay escalas más visibles. Y una de las escalas que son más visibles son las locales. Y parece tener sentido esta idea de trabajar en mosaicos adaptativos que configuren problemas ambientales, ¿cierto? Con la educación, como mencionaba, que integren el conocimiento local, que integren problemas locales, además de los problemas locales, o sea, globales, perdón, que podría un poco ayudar a... Y no tenemos más tiempo y nada más que agradecer al invitado, ¿cierto? Y al resto del panel por su participación y a todos ustedes por haber escuchado. Le agradecemos a los panelistas quienes han profundizado y agregado elementos de reflexión y proximidad a lo expuesto por Sir Partha Dasgupta. Ahora llega el turno de escuchar la tercera exposición internacional de la jornada. Para ello tenemos el placer y la fortuna de tener entre nosotros a la doctora Lina Seldovich. Ella es una destacada periodista y escritora de divulgación científica, exeditora de la revista Nautilus, galardonada por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, exalumna de la Universidad de Columbia. Como editora cuenta con importantes publicaciones en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, entre las que destacan The New York Times, National Geographic, Nature, Popular Science, Newsweek, The Atlantic, Reader's Digest, Smithsonian's, BBC, entre otras. La invitamos a pasar adelante. Good morning, everyone. Thank you so much for coming. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. It's super exciting to be here in Chile, for Congreso Futuro. Así que muchas gracias por invitarme. And listening to all these incredible conversations and thoughts about our future. Muy agradecida de escuchar todas estas conversaciones relacionadas a nuestro futuro. And unlike most presenters at this Congress, I'm actually not a scientist. I'm a journalist. A diferencia de todos los presentadores, yo no soy una científica, soy una periodista. A storyteller. Es por esto que yo cuento historias. I'm going to talk about this subject about voy a trabajar, voy a hablar sobre este tema. Our soils with our inner power. But before I actually get to it, pero antes I'd like de empezar, me gustaría contarles una historia. And a true story too. Y una historia verdadera también. And for that, I'm going to first put on my storytelling hat. Es por eso que me voy a poner mi gorro para contar historias. I hope you like my hat. Espero que les guste mi sombrero. So, once upon a time, había una vez, en un reino muy, muy lejano, en China, there was an emperor. Había un emperador. Is it working? ¿Está funcionando? Maybe not. A lo mejor no. Let's try.
try another button. Okay. Voy a tratar otro botón. Once upon a time, in a kingdom far, far away, en un reino in China, muy, muy lejano en China, there was an emperor of había un emperador Queen dynasty. De una dinastía. And one day, y un día, en 1737, este emperador se fue a la parte sur de su reinado y se dio cuenta que su ciudad estaba limpia y que la tierra estaba limpia y fértil. Y luego fue al norte y vio todo lo contrario. Las ciudades estaban sucias y las tierras eran infértiles. Y cuando miró de cerca se dio cuenta por qué. Es por esto que se fue al sur y empezó a recolectar el excremento de las ciudades, del campo, desde los granjeros, para poder cultivar la tierra, ya que los ciudadanos sacarían sus excrementos y los dejarían afuera. Pero los del norte no hacían eso. Y no solamente estaban sucios, sino que sus tierras también estaban infértiles. Las calles en el norte no están limpias, están sucias. Cada casa debería recolectar su tierra en la noche. Los treaties were so poetic. Treasure night soil as if it were gold. Tratemos el night soil como si fuera oro. So in China and Japan, por lo que en China y en Japón era un gran negocio la recolección de los excrementos. Ellos irían a través de la ciudad para recolectarlo. Lo recolectarían en baldes. Pero todo eso terminaría en el puerto de la ciudad. Es un poco difícil de ver, pero pueden ver un poco, ya que la imagen es muy vieja, que están en pequeños botes y todo eso está siendo cargado y enviado al campo. En Japón y en China, era medido, los excrementos eran medidos en oro. And to put that in perspective, para poner esto en perspectiva, cuando ocupamos todo para poder alimentar a una persona durante el año, estas personas eran muy respetadas. Ellos recolectaban y le llevaban a los granjeros y a los agricultores. Por ejemplo, si una familia arrendaba una casa, ¿quién tenía el derecho para recolectar el excremento de esta familia? Ustedes pensarían que eran las personas, pero no. La ley estipulaba que el dueño de la casa era el dueño del excremento. Y si había más personas viviendo en una casa, 6 o 7, porque el dueño podría obtener su dinero de vuelta por vender toda esta bondad. Algunos granjeros las esconderían en bodegas porque la gente las habría robado y tú hubieses sido enviado a la cárcel por este crimen. Pero en Europa no había nada como eso. Medieval Berliners piled up in front of St. Peter's Church. Hasta que hicieron una ley que cada granjero debía visitar su tierra. Todo esto fue dejado en la calle o a la casa de las personas. Los ingleses victorianos vaciaron directamente al río Thames. ¿Por qué hay una gran diferencia? Y la respuesta estaba enterrada literalmente en la tierra. Los granjeros europeos tenían mucha tierra y podían hacer crecer sus cultivos durante años y a través de los años. Y hubiese producido una buena cosecha. Y ellos tenían ganado, pero no los suyos.
farmers in Japan. Pero los granjeros en Japón tenían una situación muy diferente. Tenían tierras muy montañosas y muy arenosas, por lo que no eran muy nutritivas y las plantas no podían crecer, por lo que los granjeros japoneses tuvieron que encontrar una manera. China también tenía mucha tierra, pero tenía muchísima gente también. Alrededor de 3 millones de personas, 6 millones de personas, y las personas necesitaban comer, por lo que los granjeros en estos países tuvieron que encontrar una manera distinta para fertilizar las tierras para los cultivos. Ellos tenían que producirlos por ellos mismos. Ellos lo llamaban un fertilizante desde el fondo de las personas, o la otra materia oscura importa. La otra materia oscura. Nosotros no entendemos completamente todo el sistema o cómo nosotros, cómo esto encaja dentro del círculo de los nutrientes. Sabemos que cuando comemos extraemos los nutrientes de la tierra, pero ¿cómo podemos devolverlo a la tierra? Las plantas crecen, las comemos, nosotros excretamos, y ahí, en esta idea, la devolvemos a la tierra y las plantas crecen de nuevo. Pero eso no es lo que nosotros hacemos la mayoría del tiempo en el siglo XXI. El círculo está roto, ya que nosotros lo dejamos en ríos. Por lo tanto, no tenemos ningún uso de este. Entonces, es por esto que nosotros producimos fertilizantes artificiales y los introducimos en la tierra. Por lo que los agricultores asiáticos encontraron la manera de mantener el círculo, pero nosotros no. Es por lo tanto que debemos devolver esto a la tierra. Los agricultores asiáticos son tan famosos por mantener sus suelos fértiles que en 1909, Franklin Hiram King, un científico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, fue a Asia a estudiar los métodos de preservación de la tierra. Ya escribió un libro sobre todos estos métodos. Y podría seguir hablando por mucho tiempo sobre la tierra y las fecas. ¿Por qué no? La gente estaba muy preocupada de que el excremento pudiera expandir enfermedades. Y después, temprano en los comienzos del siglo XX, la gente comenzó a producir fertilizantes químicos sintéticos, que eran mucho más fáciles de usar. No gotean, no son malolientes, era la solución perfecta, o eso pensamos. Por lo tanto, los países comenzaron a producir plantas de tratamiento de alcantarillado. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuáles son los problemas? Primero que todo, requiere de combustibles fósiles para ser producido. Es contaminante para producir. Genera esos gases indeseados. It washes off the fields into rivers and lakes and pollutes them. This is what causes the algae. Arrasa con las tierras dentro desde los ríos, lagos. Y las contamina. Tampoco tienen todos los nutrientes que las plantas necesitan para crecer. Y no reconstituye la tierra.
Nosotros ahora también sabemos que nuestra materia oscura es mejor porque tiene este trío de fertilizantes, nitrógeno, potasio y fósforo, pero también tiene otras vitaminas de las plantas como magnesio, sodio, hierro y zinc. Previene la erosión, mantiene el agua, que es importante para nuestras sequías, hace que la tierra tenga más volumen y menos compacta, por lo tanto, las semillas crecen más rápido y más fuerte. Y es una fuente totalmente sustentable y reutilizable, porque nosotros continuaremos produciéndola. Y nosotros tenemos una mejor manera de construir los biosólidos en fertilizantes también. Por 90 años. Toma los patógenos de las altas temperaturas y los seca. Esta compañía canadiense Listec construyó una mezcladora masiva con cuchillos tan afilados que convierte todos los patógenos en tiras. Y estos resultados se cargan en los camiones y se inyectan dentro de la tierra para producir pasto que alimenten a las vacas. Y en Washington, D.C., usa un sistema de olla a presión llamada CAMBI para matar los patógenos. Son estos tanques masivos que cocina 30 minutos en alta presión y que nada queda con vida, por lo que son descargados en biocompost. Es un ejemplo del composting natural. Está dentro de estos grandes contenedores, por lo tanto no puede perjudicar a los humanos ni transmitir enfermedades. Lo más importante que apareció este año fue el precio de los fertilizantes. El precio de los fertilizantes sintéticos subieron porque el precio del petróleo subió. Pero el precio de este fertilizante producido en Washington, D.C. no subió. Pero vine acá y pensé, ¿qué está haciendo Chile con sus grandes ciudades? ¿Y adivinen qué? Santiago de Chile está utilizando el mismo sistema que Washington, D.C. hace 10 años. Tienen el mismo sistema llamado CAMBI, que es una olla que cocina a presión. Así que los santiaguinos pueden producir fertilizantes desde su propio cuerpo. Vamos a hablar un poco sobre la desestigmatización de nuestra materia oscura. Es una sustancia que es la más malentendida de la Tierra. Realmente necesitamos desestigmatizarla para educar a la gente para qué debe ser utilizada si queremos mantener nuestras tierras fértiles y nuestras plantas para alimentación en el futuro. Esto debería ser completamente aceptado y amado. Necesitamos pensar de la misma manera que los granjeros y agricultores de China y Japón pensaron. Tenemos que verla para qué sirve. Es una importante fuente de fertilizantes que son producidas con una impresionante continuidad. Esta es la última presentación que voy a hacer.
Todos tenemos superpoderes para revitalizar, remediar y recuperar nuestra tierra. Y todos los países que puedan tener tierras fértiles pueden convertirse en países económicamente independientes. Y eso era de lo que le quería hablar. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Lina Seldovich por su didáctica exposición sobre divulgación. Ahora es el turno de reflexionar con nuestros panelistas regionales con el foro llamado Comunicación de la Ciencia, Asuntos Ambientales. Para ello nos acompañan hoy la doctora Pamela Rojas, coordinadora científica del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile. Ella se ha desempeñado como asesora científica en el programa Explora y ha dirigido proyectos de valoración y divulgación de la ciencia. También ha impartido cursos y talleres en programas de desarrollo profesional docente para profesores de ciencia. También será parte de esta conversación la doctora María Alejandra Moya, quien actualmente se desempeña como profesora titular del Instituto en Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Sus líneas de investigación son fisiología de maduración de frutos, regulación hormonal, ablandamiento y producción de compuestos que proporcionan aroma, modelamiento de fruta nativa, tanto climatérica como no climatéricos, y análisis del efecto de diversas hormonas sobre la regulación transcripcional de genes involucrados en el desarrollo de los de aspectos de calidad, análisis de factores de transcripción que actúan como máster de reguladores de la maduración de la fruta. En tercer término, presentamos a la doctora Patricia Silva, investigadora postdoctoral en la Universidad Católica del Maule, en donde es parte del Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Sus líneas de investigación son ecología de hongos y micorrizas, con foco en los factores que determinan los patrones de distribución de los hongos micorrízicos y las micorrizas a distinta escala ecológicas. Para estudiar, utiliza aproximaciones directas, morfológicas, clásicas, junto con herramientas indirectas moleculares. El conocimiento levantado por la investigadora busca aplicarlo a la conservación de ecosistemas y restauración de ecosistemas degradados y agronomía sustentable. Será encargada de moderar el panel la doctora Pamela Rojas, quien es investigadora de la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias. Vivimos en una sociedad marcada por un importante desarrollo tecnológico y esto nos permite comunicarnos e intercambiar información en tiempo récord. Pero este escenario nos pone a disposición y nos hace presa fácil de la desinformación, de las noticias falsas, de las fake news y la pseudociencia. Bienvenidos a este panel de conversación sobre la comunicación de las ciencias y el medio ambiente. Me acompañan acá tres tremendas mujeres, ya conocen a Super Lina Seldovich, y a dos importantes investigadoras regionales, quienes además de producir ciencia básica y aplicada, forman profesionales para este país y también trabajan incansablemente en la divulgación del conocimiento. Me refiero a la doctora María Alejandra Moya León de la Universidad de Talca, la doctora Patricia Silva de la Universidad Católica del Maule. Sin más preámbulo, le quiero pedir a la doctora Alejandra Moya que nos comente brevemente cómo se relaciona su quehacer científico con la divulgación del conocimiento para la sociedad. Bien, buenas tardes. Lo primero que debo decir es en el fondo que para poder hacer una divulgación eficiente de la ciencia necesitamos hacer ciencia de buen nivel. Y quiero contar brevemente, en el fondo, cómo es que hoy día estoy sentada aquí siendo panelista de esta importante reunión. Bueno, yo soy bioquímico, me eduqué en Santiago, en esa época no había casi carrera fuera de Santiago, y luego de graduarme me vine a Talca y comencé a desarrollar investigación tempranamente en el área que en ese minuto la Universidad de Talca presionaba o de alguna manera fomentaba, que era el área vegetal. Salí entonces a hacer un doctorado al extranjero y volví, y desde ahí que estoy haciendo investigación en el tema que de alguna manera hoy día motiva, que es la maduración de fruta. Bueno, y en este largo andar, ya llevo 30 años haciendo investigación en este tema, he sido exitosa en conseguir recursos para poder hacer la investigación, he trabajado con frutos de importancia para la región, como son manzanas y pera, pero también con frutos de importancia regional, frutos nativos, como la frutilla chilena, esta frutilla blanca que tiene un aroma interesantísimo,
y también en la papaya que se cultiva en la zona costera de la región del Maule, me refiero a la zona de Lipimávida. Bueno, en estos distintos frutos hemos estado estudiando cómo el fruto se ablanda, cómo el fruto genera aromas y cómo el fruto desarrolla color. Y luego de tener toda esta información, hemos ido haciendo difusión, digamos, de este conocimiento científico a distintos niveles. Hacemos difusión a través de nuestras publicaciones científicas. Hacemos difusión a través de la enseñanza de este conocimiento a los estudiantes que pasan en la etapa formativa durante su carrera en la universidad. Y también les quiero contar dos experiencias en las cuales nosotros hacemos difusión de este conocimiento a la comunidad escolar. Quiero contarles que desde hace ya 5 años que tenemos un proyecto con el Instituto Linares que se llama Summer Camp o Campamento de Verano, donde estudiantes desde séptimo básico hasta tercero año medio están durante una semana recibiendo charlas, estas acompañadas de actividades muy sencillas de laboratorios o experiencias virtuales, en las cuales nosotros de alguna manera damos conocimiento que hemos desarrollado, digamos, gracias a nuestra investigación. Y durante esta semana los alumnos, además de recibir instrucción científica de primer nivel, al final ellos terminan elaborando propuestas de investigación y algunas de ellas, nosotros, la universidad proporciona, digamos, la infraestructura y lo requerido para poder desarrollarla. Y finalmente estos estudiantes terminan presentando sus propuestas a estos grandes concursos nacionales de ciencia escolar. Bien, esa es una experiencia. Y la otra que les quiero contar, que participamos desde hace ya también varios años, es lo que llamamos los laboratorios portátiles. En esta experiencia lo que hacemos es invitamos a los profesores de enseñanza media a nuevamente adquirir conocimiento, a actualizar conocimiento. Esto va complementado también con actividades de laboratorio muy sencillas que ocupan equipamiento móvil de alguna manera. Y luego de esta semana de instrucción, los que aprueban tienen la posibilidad de solicitar que esos laboratorios vayan a sus colegios y nosotros vamos con todo el equipamiento y replicamos esta actividad de investigación. Y entonces en estas distintas actividades nuevamente informamos o aprovechamos la instancia para poder comunicar la ciencia y motivar a estudiantes a que ingresen a carreras de ciencia y desarrollen ciencia en nuestra región. Muchas gracias, Alejandra. Qué interesantes datos nos dio para poder tener oportunidades de divulgar el conocimiento desde esta región. ¿Me creerían ustedes si les digo que el ser vivo más grande de este planeta es un hongo? Probablemente no, pero es un interesante grupo de organismos que ha fascinado no solo a quienes los escuchamos por primera vez, sino también a la doctora Patricia Silva, quien descubre día a día cómo estos organismos aportan a la conservación de los ecosistemas. Cuéntame, Patricia, ¿por qué es importante divulgar acerca de los hongos del mundo funga y cómo tu trabajo aporta en un cambio de paradigma? Gracias, Pamela. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Te voy a contextualizar y a todos ustedes un poquito respecto al tema de los hongos, porque yo me encontré con ellos por casualidad, realmente por casualidad. No sé si ustedes saben, pero en Chile se enseña muy, muy poco, tanto en universidades como en colegios, lo que son el mundo de los hongos, el reino fungi. Y bueno, yo fui una de esas personas que también supo muy poco y por casualidad me encontré con ellos y no podía creer todas las funciones y las importancias que tenían para nuestros ecosistemas. Entonces, yo no sé si ustedes saben, pero los hongos fueron los responsables de que las plantas, en parte los responsables de que las plantas pasaran del medio acuático al medio terrestre. La naturaleza como la conocemos hoy, fue gracias en parte a un gran apoyo que dieron los hongos. Los hongos son los responsables de que haya movimiento de materia en el sistema, ¿cierto? En los ecosistemas, en materia y energía. Sin esto no existirían los flujos, los ciclos biogeoquímicos. Los hongos son tremendamente importantes en que las plantas sean eficientes en secuestrar el carbono, el CO2 del ambiente que hoy día nos interesa tanto por el tema del cambio climático.
Y son los hongos los que hacen que las plantas las guarden eficientemente en las raíces, en el suelo, en sus hifas. Por tanto, los hongos son fabulosos. Los hongos han sido estupendamente importantes para lo que es el desarrollo de la humanidad. Penicilina, ¿cierto? Medicina en general, agricultura, alimentos, entre muchos otros ejemplos. Así es muy fácil enamorarse de los hongos y eso me pasó a mí. Y me di cuenta que en Chile justamente se hablaba muy poco de ellos, se investigaba muy poco y en los establecimientos educacionales se menciona, de hecho, 4 veces en un universo de 150 currículums, hay solamente 4 veces mencionado a los hongos. Entonces yo dije, esto tiene que cambiar. Yo estaba en el extranjero en ese momento, volví a Chile y dije, vamos a hacer algo para cambiar esto. Decidí que mi línea de investigación iba a ser la ecología de hongos y por una parte empecé a aportar a cambiar algunos paradigmas, a derribar ciertos mitos. Hoy día, gracias a la investigación que hemos hecho con la ayuda de muchos colaboradores y colaboradoras, sabemos que en Chile, en ciertos ecosistemas altamente amenazados y degradados, los hongos son fundamentales para recuperarlos y restaurarlos y conservarlos. También hemos demostrado que gracias al uso de los hongos que nosotros investigamos, podemos reducir el uso de fertilizantes, el uso de agua y el uso de pesticidas en cultivos agrícolas, algo que aprendimos recientemente con el doctor Ratan Lal, ¿cierto? Por lo tanto, por ese lado, en la academia hemos contribuido a derribar y a poner el foco también en estos microorganismos tan importantes para problemáticas muy relevantes actualmente. Y por otro lado, como les comentaba, ¿cierto? En los establecimientos educacionales se sabe muy poco. Entonces también fuimos allá. Durante estos 10 años que yo he estado investigando respecto a hongos, hemos hecho, por supuesto con la ayuda siempre de muchos colaboradores y colaboradoras, cientos de actividades de divulgación científica, talleres, charlas, trabajos prácticos, unión de ciencia arte, muestras de arte. Ha sido increíble cómo hemos llegado al público general y a ellos les ha pasado lo mismo que a mí. Saben de qué se trata el mundo de los hongos y ya no hay vuelta atrás. Dicen, los hongos van a salvar el planeta, derriban esos mitos de los hongos son malos, los hongos son patógenos. No, ahora los hongos también los ven como aliados. Entonces, de cierta manera, el trabajo que estamos realizando en la universidad justamente ha aportado a derribar no solamente, a incluir, ¿cierto?, a los hongos en un mundo académico, pero también incluirlos y valorarlos desde el público general. Muchas gracias. Sin duda, las experiencias de nuestras investigadoras nos indican que la ciencia, el encuentro con la ciencia nos cambia la vida. Y la labor de divulgadoras importantes como la destacada Lina Seldovich, aquí presente, nos da cuenta de esta misión que tiene la divulgadora de poder llevar la información desde quienes producen el conocimiento nuevo, los científicos y las científicas, hacia la sociedad, para que esta información esté al servicio de la sociedad. Please tell me, Lina, about your experience. How do you start to communicate and how do you feel about it? When do you start in science communication? Tell a little bit about your personal story. When did you start about your education and can you tell us a little bit about it, please? Sure. Claro. Actually, people often ask me how I ended up writing. De hecho, la gente siempre me pregunta cómo terminé informando sobre esto. It's a really weird subject. Usually we don't talk about. Es un tema súper raro de lo cual quizás no siempre hablamos. I had kind of an unconventional upbringing. I was born in the former Soviet Union. Yo nací en un área. I grew up in a very scientific family. En un área, mi abuelo trabajaba en agricultura y en fertilizantes, entonces crecí en un área en la que este tipo de temas se hablaba. En ese tiempo, todos los desechos no eran utilizados de la manera en la que yo les mostré cómo lo usan hoy en día los diferentes lugares. So that everything in it, including sewage, plants and kitchen scraps, would decompose. Incluso los desechos de las cocinas y los desechos humanos empezaron a ser utilizados, pero antes no había nada, no había información sobre cómo utilizar o cómo era bueno utilizar este tipo de desechos o reutilizar estos desechos. Incluso para las comidas. Entonces, yo estuve pensando que antes el mundo no era igual.
Solíamos decir que lo importante era la forma de alimentar a la gente. Y esa conversación debió ser hecha antes, mientras crecíamos. Y cuando yo crecí, aprendí que esto era súper interesante, pero que no había mucha información sobre esto. Igual era un poco injusto con nosotros. Ni siquiera pensaba que era la forma correcta de informar. Yo hice mi primer grado en ciencias, mi segundo grado en periodismo, y después me empecé a interesar más por la ciencia. Y en los últimos 10 años he estado muy interesada en el tema y en cómo hacer que estas cosas cambien. La ecología, cómo reutilizamos nuestros recursos y cómo divulgamos esta información para que personas comunes y corrientes puedan leer sobre esto, entender sobre esto, inventar historias sobre esto y hacer que todos entiendan. La ciencia también puede ser muy entretenida, como nos dice la periodista y experta en divulgación científica Lina Seldovich. La ciencia, como ya saben, nos cambia la vida. Sin embargo, la última encuesta nacional de percepción social de la ciencia y la tecnología que se hizo el año 2018 nos impacta con sus interesantes resultados. Pero dentro de estos resultados nos muestra que la gente percibe a la ciencia como de utilidad para ciertas cosas. Y dentro de esos aspectos destaca que la ciencia puede ser muy útil para el cuidado y la preservación del medio ambiente. En este sentido, le quiero preguntar a la doctora Alejandra Moya, ¿qué proyecto ejecuta actualmente con la temática del cuidado del medio ambiente? Gracias, Pamela, por la pregunta. La verdad es que, bueno, estamos claros que necesitamos cuidar el medio ambiente. Bueno, y cómo, de alguna manera, está ocurriendo en mi caso personal. Llevamos muchos años trabajando en esencialmente ciencia básica. Hemos ido, como ya les contaba, aprendiendo cómo la fruta se ablanda. Y detrás de esto hay como una multiplicidad de factores. Son enzimas, no quiero entrar mucho en detalle de esto, pero son enzimas que de alguna manera degradan los componentes que tenemos en la pared celular. Y hasta ahora hemos estado realizando esencialmente ciencia más bien básica, pero recientemente hemos sido exitosos, digamos, en ganar un proyecto anillo financiado por la NID, en el cual estamos desarrollando o vamos a desarrollar ciencia un poco más aplicada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a aplicar todo el conocimiento que hemos ido incorporando durante casi 20, 30 años de investigación, y hoy día lo vamos a poner al servicio de poder reutilizar los residuos agroindustriales que se producen en la región del Maule y en las regiones cercanas. La empresa agroindustrial es muy generadora de residuos y lo que queremos hacer es transformar esos residuos usando la información que hemos generado de ciencia básica. Entonces, hemos hecho ciencia básica y hoy día vamos a hacer investigación un poco más aplicada. Y eso me llena personalmente de satisfacción porque vamos a estar también de alguna manera apoyando, digamos, la recuperación del medio ambiente y evitar, digamos, estos desastrosos problemas que estamos observando, digamos, en el día a día. Muchas gracias, Alejandra. También le quiero preguntar a Patricia, ¿cuáles son los proyectos actuales en torno a la divulgación del conocimiento? Y dentro de esta pregunta también que nos destaque los principales goals o desafíos para el futuro en torno a la divulgación del conocimiento. Bueno, se viene un año súper intenso, como todos los anteriores. Y particularmente este año, en términos de divulgación científica de hongos, felizmente nos informaron hace poco la adjudicación de un proyecto bien importante, que es de ciencia básica, que básicamente vamos a estar recorriendo casi todo Chile, recolectando muestras para resolver nuestra pregunta científica, pero está incluido dentro de este proyecto que cada sitio que nosotros vamos a visitar vamos a hacer actividades de divulgación científica y que también van a incluir un poco de ciencia ciudadana, en donde vamos a invitar a agentes de cada comunidad a colaborarnos, a trabajar en este proyecto. ¿Ya? Además, dentro del marco de este proyecto, igualmente está previsto el financiamiento de infografías que son compartidas por las redes de la universidad o de nuestro grupo de trabajo, que es Ecología de Micorrizas, y todo eso va a estar saliendo a lo largo de este año.
Igualmente, dentro del marco de este proyecto, vamos a tener una feria Fungi. Eso va a ser en 2 años más, ¿sí? Y sería la primera feria Fungi acá en la región del Maule, en donde estaríamos congregando a los entusiastas del reino Fungi, a los que no conocen el reino Fungi, todos en un mismo lugar en la universidad, con universidad abierta. También viene un proyecto de diplomado Fungi, porque como les digo, las universidades tienen muy poca clases respecto al tema, y el diplomado estaría abierto no solamente a la gente de universidades, sino que también al público general. También un curso de hongos comestibles, así que estén atentos acá en la región del Maule. Este año la verdad se viene bien intenso. Y igualmente, bueno, el año pasado fui elegida directora de comunicaciones de la Sociedad Internacional de Micorrizas, y en ese contexto también estamos generando mucho contenido que esperamos ojalá adjudicar fondos para poder traducir todos esos contenidos del inglés al español y así poder compartirlos a nivel sudamericano. Así que, nada, se viene un año tremendamente intenso en divulgación científica, como siempre. Somos un equipo grande, yo no hago todo sola. Y en cuanto a los desafíos que tú estás diciendo, yo principalmente uno se da cuenta que a veces los científicos somos un poco aburridos para contar nuestras historias y debemos ser más llamativos, como lo hace Lina, ¿cierto? Pero mantener la rigurosidad, decir hechos que son reales de una forma atractiva para poder, de alguna forma, combatir las fake news. Y en particular yo veo que aquellos que hacemos ciencia nos cuesta hacer, además de ciencia, divulgación científica, digamos, el tiempo es finito. Entonces, pienso que uno de los grandes desafíos es justamente que las universidades consideren tener académicos que se dediquen exclusivamente a esto y que sean igual de valorados, ojalá, como son los académicos que publicamos y que ganamos proyectos. Así que eso es un cambio que yo creo que viene a futuro y pienso que para allá debiese apuntar el mundo de la divulgación y comunicación de la ciencia. Muchas gracias. La misma encuesta de divulgación de percepción social de la ciencia incluye una pregunta muy importante. Dice, ¿cree que en los próximos 20 años el desarrollo de la ciencia y la tecnología traerá riesgo para nuestro mundo? Y el 74,3% de los encuestados dijeron que sí, y que ese riesgo era alto. Por lo tanto, nos pone en un escenario donde tenemos muchos desafíos para la comunicación de la ciencia. En poquitas palabras, ya Patricia nos dijo algunos, le quiero pedir a doctora Alejandra Moya y a Lina que nos den algunos tips para el futuro. ¿Cuáles son los desafíos que necesitamos incluir en la comunicación de las ciencias? Yo tendría que volver a señalar una frase que probablemente dije al inicio. Tenemos que hacer más y mejor ciencia. Tenemos que hacer más y mejor ciencia y ojalá disponer de más recursos para las regiones. Las regiones no tenemos las mismas necesidades que tiene la región central. Necesitamos, para poder hacer ciencia, formar más y mejores doctores, magíster y tener mayor cantidad de carreras de formación científica. En la región tenemos algunas, pero no son las suficientes como para poder generar el recurso humano necesario para poder desarrollar ciencia de buen nivel. Y una vez que tengamos ciencia de buen nivel, necesitamos desarrollar habilidades de comunicación. Yo soy científico, yo no me coloco el título de divulgador científico porque no tengo las habilidades para poder llegar a la sociedad, traducir esa información a nivel más local, más directo. Y por lo tanto necesitamos personas como Lina, que de alguna manera han aprovechado, digamos, su conocimiento científico para poder transducir eso a un problema, a una problemática más local. Así que necesitamos más recursos para hacer investigación nacional, pero con foco regional, formar capital humano y en el fondo seguir apoyando el desarrollo de la ciencia, porque como decía Pamela, la ciencia, en el fondo, el desarrollo de la ciencia permite mejorar nuestra calidad de vida, ¿ya? Así que ahí tenemos que aportar. Your goals for the future of science communication. What are your goals for the future in the science communication? Sure. Seguro. So,
Personalmente, voy a continuar escribiendo historias y libros de acuerdo al tema. Pero creo que el futuro de concientizar sobre la información relacionada a la ciencia se transforma en la complejidad de la ciencia, en entregar un mensaje que todos puedan entender e interpretar en una forma en que cada persona y cada ciudadano se pueda relacionar y que también se pueda entusiasmar y comprometer con la ciencia y con formas de poder cambiar. Piensen ustedes un poco. La ciencia está en toda parte, pero está realmente desconectada porque es demasiado enorme. Los científicos relacionados con computadores solamente hacen cosas relacionadas con aquello. Otras personas trabajan en otras áreas, pero no todos. Todos trabajan en diferentes áreas de la ciencia, pero no todos tienen conocimiento y habilidades y creatividad para poder entregar esa información. Yo creo que no tenemos suficientemente gente que sea habilidosa en entregar los mensajes correctos. Entrenar a personas que puedan comunicar cosas de ciencia de forma más efectiva, hablar de ciencia de una forma que sea mejor entendida para las diferentes personas que están escuchando, a través de historias que sean interesantes para el público. Solo como les dije al inicio de esta pregunta, hacerlo, tratar, la ciencia se va a poner cada vez más difícil. Pero nosotros podemos educarnos y podemos hacer que la ciencia sea accesible, intentar traducir e interpretar para otros la dificultad de la ciencia, porque finalmente afecta las decisiones diarias de las personas, cómo criar a sus hijos, qué tipo de medicinas tomar, qué tipo de comida comer, qué tipo de políticas se van a implementar para poder mejorar a las personas. Con este panel de conversación nos queda suficientemente claro varias misiones, pero también nuestro rol, el rol fundamental que tienen científicos y científicas como una misión social importante, lograr democratizar este conocimiento que se produce muchas veces en lugares que tienen poco acceso hacia el resto de la sociedad, para lograr que todos y todas puedan tomar decisiones de forma correcta y con la información de base adecuada. Pudimos ver en este panel que tenemos grandes aportes a la ciencia que hacen mujeres de esta región, que necesitamos además visibilizar el aporte que hacen las científicas y sobre todo científicas que están acá produciendo este conocimiento para disposición de la ciudadanía y ciencia de primer nivel y de muy buena calidad. Así que la invitación y nuestro gran desafío a futuro es que nuestras universidades regionales puedan trabajar en conjunto para lograr divulgar de forma efectiva, en formatos diferentes, creativos y con alta llegada a todo tipo de público, para todas y para todos. Desde el Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Chile también apostamos a generar contenido gratuito, masivo, de calidad y sobre todo que tiene un componente principal, la equidad de género en todos sus productos de divulgación. Muchas gracias y esperamos que nos volvamos a encontrar en una nueva oportunidad. Un aplauso para nuestras panelistas. Con esta reflexión y debate de ideas del panel de comunicación de la ciencia, asuntos ambientales, comenzamos a dar por concluida esta versión regional del Congreso Futuro. Les agradecemos a todos por su compañía y a quienes nos siguieron por la transmisión en streaming del Campus TV, a través de las redes sociales de las universidades de Talca, Católica del Maule y Autónoma, o por la señal BTR, media partner del evento. La Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile los invita a seguir imaginando un universo de posibilidades infinitas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.